Y sus juegos, y sus juegos son de los mejores. Hola, los mejores. Nele. Porque el tweet es: Nintendo tenía sí. Mario, sí. Sega tenía Sonic, NEC tenía a este chabón, se llama Bonk. Y sus juegos, aunque pésimos, son de los mejores del catálogo. Muy bien, Bonk. Hoy no vamos a jugar ninguno de sus juegos. El señor Bonko. Y lo que estamos escuchando de fondo. Estamos en vivo pasándola muy mal. Pará, no, todavía no empezamos. Pero ya lo estamos, yo ya lo estoy mal. Ya esta música está en el orto. Ya este juego, esta especie de... No puedo creer que alguien haya combinado lo peor de Gauntlet, lo peor de Zelda y lo peor de The Bard's Tale. Hay que tener muchas ganas. Por supuesto. Twitch.tv/FacundoMonges, ¿no? ¿O Monges Facundo? Barra Facundo Monges. Este fue el juego que... Con el que cerramos. El juego este que estamos escuchando. Yo lo estoy señalando como si estuvieran viendo, pero no. A mí me impresiona que este haya sido el juego con el que cerraste y que haya habido otro capítulo de esto. Que no haya sido el momento de decir, bueno, quizás muchachos, fue una mala idea, muchas gracias por acompañarnos de la A a la D. Es más, habías terminado la D, así que claramente podía ser un momento para decir adiós, podía ser un momento para cerrarlo, para decir, bueno, hicimos un esfuerzo, pero no. Por eso te traje. Decidiste continuarlo. Por eso te traje. ¿Por qué me trajiste? No para. Se va a poner mejor porque yo voy a estar acá, tirándote datos innecesarios sobre estos juegos impresentables. No, pero el público se renueva. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cuál es el subtítulo de...? ¿De qué? Porque Bonk, la horrenda mascota de TurboGrafx, es un niño cavernícola. Sí, pero, cabezón. Pero en Japón no se llama Bonk. En Japón se llama PC Kid. Ah, sí, sí. Eso sabía. ¿Y PC Kid? ¿Sabes qué significa? Political Correct Kid. No, porque como todos los juegos de plataformas cómicos de los 80, definitivamente no es políticamente correcto. Se sí. Llama Es Pithecanthropus Computerus. Ah, pero está muy bien. Nah, está muy bien, que va a estar muy bien. Acá tengo, yo soy un buen anfitrión, mira, tengo frutillas, porque hay que mantenerse hidratado. Sí. Hay agua y hay un control. ¿Cómo se llama el tono de tus uñas de hoy? Es Brasil. Es Brasil, es un homenaje a Brasil. Está muy bien. Sí, porque no había muchos colores para combinar. Tenía azul con amarillo. No, definitivamente no. Mira, si no había también silver. Verde con azul no había diferencia. Era el peor error posible. Ya está hablando la gente. ¿Sí? Sí, a ver, ¿qué hago? Tenemos a Volca. Uf, estamos en la vez, muchachos. Está justo, está Damián Silverton, así que te podrías haber hecho las cosas amarillas y azules. Para vos, Damián, la próxima lo hago amarillo y azul. Vamos. No sé si querés jugar, no sé si querés hablar de la vida. Estoy tratando de evitarlo. Es que mientras más lo evitemos, más va a durar. Eso es lo lamentable. Recién justamente estábamos hablando de la posibilidad de que estas transmisiones de 2 horas básicamente te van a tomar todo
todo 2020. Así que deberíamos hacer un día de 18, 20 horas y sacarnos encima lo que podamos del catálogo. Pero igual ya tenés una secuela planeada y todo. Sí, Master System. Ya está, es así. ¿Por qué no, por ejemplo, Atari? Atari, Atari ST. Porque no tengo todos los juegos. Ni tenés la máquina, no, no hay ningún problema. ¿Qué, Atari ST? Atari ST, Atari ST es una computadora de 16. Sí, pero la puedo conseguir. ¿Sí? ¿Puedo conseguir una Atari ST acá? Sí. ¿Quién tiene una Atari ST? Créeme que conozco gente con Atari ST. Mirá, vos sabés que yo no tengo ninguna microcomputadora, porque ya sería demasiado meterme en ese mundo. Microcomputadora, muy bien. Es una computadora, es una microcomputadora. Es una microcomputadora. Está bien. Hay que referirse con... No sé por qué estamos viendo esto. No, sí, sí, porque ya lo jugamos. Empezamos con el Energy, que era una de mis radios favoritas en 1993. Energy. Pasaba mucho... Pasaba mucho House, pasaba mucho Technotronic, pasaba mucho CNC Music Factory en la Energy, NRG. En realidad era un poquito más adelante, pasaba más Stacabo, pasaban Rednecks. Pero no era como una especie de... La Energy Aspen. No era como una antes de la Aspen. No, la Energy era electrónica 93, 94, mucho Europop, así que probablemente te hubiera gustado muchísimo. Sí, no, es que yo la recuerdo, pero no recuerdo la música que tenía. Es como una sucesora de la Z95, la Energy. Está bien, estamos viendo Energy. Energy es lo que dice ahí. Energy. Energy. De Quasarsoft. De Quasarsoft. ¿Sabes que es una de las cosas? Hay muchas cosas que me hinchan las pelotas de TurboGrafx. Como creo que Control. No solo el control me molesta mucho porque es horrible, porque es la antiergonomía, pero era no es tan malo, era el estándar del momento. O sea, yo después de haber jugado 200 juegos ya... No, sí, es horrible. Me molesta el RAM button. ¿Sabes por qué me molesta? Okay. Porque vos... Tiene un botón acá que dice RAM. No, RAM. No, el botón, el start se llama RAM button. Sí. Y muchos, pero muchísimos juegos tienen un botón para correr. Entonces te confunde. Porque en realidad tenés un botón para correr y tenés el RAM button, pero generalmente el RAM button no es para correr porque es el no, start. Es para correr y huir de esto en realidad debería ser. ¿Te das cuenta cómo nos la complican? Sí, tenemos un gato en el estudio. Dice Silver Damián, cuando me invitan nos pintamos las uñas de ese color. Más que algo van a necesitar alcohol y se los dice un Octemio. Tenemos alcohol. Tenemos algo que te va a gustar a vos, Folka, porque tenemos una cosa que traje de Tokio y me olvidé completamente que tenía. La encontré en el fondo de un cajón y la traje para hoy porque parecía que era el día para intoxicarnos. Muy tóxica. Sí, muy sí, tóxica. Sí. Ah, lo de pido lo de siempre, porque no me cuesta un montón poner el audio como corresponde. Así que si está muy fuerte me dicen, no escucho nada. Se nos cayeron unas cuantas sotas, por favor. Y con la Energy. Sí, sí. Yo recién antes de que empezara. Y la Energy ya era adolescente yo con la Energy. No sé. Hay más sota para que se caigan, no te preocupes. Sí, recién antes de que empezáramos te estaba comentando que le estuve tocando los dedos del pie a Charlie García. Sí, sí, sí. Charlie García. No, hoy, no. No esta mañana. En el 83, 80. ¿Vení? Sí, sí, capaz, que se anima. ¿Capaz se anima? ¿Vení? Está como tentativo. No, era un lindo momento para decir, pero ya no arruinaste. Apareció Info 2600. Bueno, estamos viendo a Don Ramón ahí. Info 2600, acá representing. Hay un Don Ramón virtual, es horroroso. Esto es Energy, ¿eh? Esto es Energy. No te lo pierdas, que nos perdimos una presentación espectacular. Energy, te voy a tirar un dato que por supuesto me acabo de enterar porque lo googleé hace un ratito. Sí. Es un juego de Quasarsoft. Quasarsoft es una empresa que no tiene página de Wikipedia, lo que siempre es una excelente señal de que vamos a jugar algo de muy buena calidad. Tiene cuatro juegos Quasarsoft y esto es lo que más simpático me pareció. Los cuatro juegos se llaman Energy, claramente, de 1989, que es su último juego. Y antes hicieron claramente, Ash. Claramente es último juego. Claramente ya no quedaba nada. Estaban colapsando mientras hacían esta animación. Son Energy, Ash, Air y Legend. Cuatro juegos con nombres de una sola palabra. Lo que da una sensación de contundencia y de que estos juegos eran juegos definitivos de alguna manera. Claramente no lo son. Eran como los Final Fantasy de Sakaguchi, digamos. Sí. Siempre era el final. Bueno, yo cada vez que veo juegos que empiezan con una escena cotidiana siempre me emociono, porque uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, y creo que seguramente será alguno de los que te guste a vos, es Incredible Crisis, un juego de PlayStation 1. Me encanta Incredible Crisis. Que era una serie de eventos desafortunados que le ocurren a una familia a lo largo de un día. Son una colección de minigames delirantes, como, qué sé yo, hacer masajes en una rueda giratoria, como... Bueno, yo tengo un juego, perdón que puse pausa, yo tengo un juego que hice yo, en el que vos le tenés que rascar la espalda a una persona, y vos solamente ves la cara de la persona, y te dice más arriba, más abajo, más al costado, y obviamente está basado en el de la rueda. Que le tenés que tocar a la chica. A la masaje, sí, sí. ¿No? Y yo hice un juego de eso, que de hecho hace mucho que lo quiero adaptar en la vida real, quiero agarrar un maniquí. ¿Querés hacerle rascar la espalda a alguien? No, a un maniquí. Ah, está bien. Pero nunca me... Ya lo haré.
Está en un arcade y todo. Bueno, esto parece interesante, ¿eh? Bueno, me parece que está prometiendo algo. No es un juego de naves. Ya. Acá nos dicen los seres humanos, nos dicen saluda. Ah, vos hacen la manga, qué lindo ver. Hacen la manga por acá, que nos está hosteando también. Gracias, hacen la manga. El título de una sola palabra es un Oscar Wilde. Totalmente, es 1917. Es Crash, es Argo. Es el Oscar Wilde del fichín. Y ojo que esto se ve bastante, te digo, al menos ambicioso. Está al lado de todo el resto que vengo jugando. Esto es un golazo. Mira, salta, hay un botón de saltar, no voy volando. Hay un botón de saltar. Qué bueno, qué terrible que debe haber sido la transmisión del día anterior para que estés festejando que en un juego de plataformas hay un botón de saltar. Perdí seguidores. Acá nos dicen, creo que jugué esa trilogía. Air Legend, supongo que sí. Es una trilogía. La cuestión, supongo que se referirá a esta cuestión que estamos viviendo ahora. Juan Marvel, ¿qué tal, Juan Marvel? ¿Cómo estás? Me falta la traductora acá, para mí. ¿Quién nos falta? No, un traductor acá que cuando tengo. Yo tengo director, hoy no está, directora. Ah, la directora que sí te tira. Sabe japonés. Sí, entonces sí, me dice ahí del viejito. Creo que es un viejito. No sé si es un viejito, también es una especie de calavera babosa. Me está diciendo algo que es de suma importancia y muy relevante para el desarrollo. Eso, eso era algún tipo de calamar espacial, ¿no? Era un bichito, no era un viejito. Un viejito. Bueno, es muy subjetivo el tema. Está muy abierto a la interpretación. Gente, una cosa que quiero que vean, porque por ahí no lo saben, no estamos jugando en un emulador. Estamos jugando en la consola real con un Everdrive que tiene todo el catálogo de los juegos adentro. Por eso es que si ven, van a ver los efectos reales del ruido de que estaría en un monitor CRT o, bueno, ahora estamos a través de un cable coaxial y estamos viéndolo a través de un proyector, pero... Sí, lo que pasa es que la TurboGrafx, ¿sí? La PC Engine, por defecto, no viene con cable de audio y video, sino que lo puedes conectar solamente por antena. Entonces, acá hay como una cosa toda muy artesanal, que es... No nos privamos de nada, exactamente. De nada. Está conectado a una videocasetera. ¿No? De hecho, creo que lo mostré otra vez. ¿Sí? Tratá de no tocar mucho las cosas acá. No, pero bueno. Ah, ok, bien. Es una videocasetera. Es una vieja videocasetera, sí. La videocasetera es como un splitter que uso para que vaya a la capturadora, porque a través del canal 3 en la videocasetera entra, y al proyector. Porque acá los que vienen invitados van a ver el TurboGrafx como nadie lo vio, en 120 pulgadas. Acá nadie lo vio, nadie. Ni en Japón ni en ningún otro lado. Nadie se atrevió a verlo. Es interesante lo del TurboGrafx, porque una cosa que por ahí mucha gente no sabe es que es una consola que vino en 75 versiones aproximadamente. Cada una completamente distinta en el diseño, porque vos ves las distintas versiones de Sega o aún las distintas versiones de Famicom, aún esa que parecía como una rampita, como si fuera una cuña para poner abajo de la puerta, eran todas más o menos parecidas, mientras que, o por lo menos compartían elementos de diseño. Acá, para empezar, la PC Engine, que es la versión japonesa, es una cosa adorable y parece un Discman, una cosita blanca, chiquitita, hermosa, con las letras en rojo, bastante llamativa. En Japón vendió muy bien. De hecho, le ganaba al Famicom. Le ganó al Famicom, porque el Famicom ya tenía 4 o 5 años en el mercado. Está bien, bueno, pero el Mega Drive no le ganó. No, el Mega Drive no, el Master System no le ganó. El Mega Drive, cuando salió, estaba tercero contra el PC Engine y el Famicom a la salida. Tremendo. Esto era, bueno, eso duró un año, ¿no? Con él, o menos. Sí, sí. Pero en su momento esto era la consola, era como decir, era la consola del momento en Japón. Está muy decente este juego. Está bastante decente, está bastante variado, lo veo. No sé qué es el SP todavía. Estoy esperando. Percepción extrasensorial. Sí, bueno. ¿Es tus poderes mentales o lo que pasa? No te dieron ninguno todavía. No me dieron ninguno. Sí, que es verdad que es bastante decente. ¿Qué habrá pasado con QuasarSoft? Que después de este juego fundió definitivamente. No, es que capaz que. Bueno, ya era el momento en el que. Porque vos. TurboGrafx le ganó a. PC Engine le ganó en Japón a. Eso a ver. Ahí debes estar eligiendo cuáles son tus poderes. Con iconos muy legibles, como solía pasar en los juegos de esta época, que trataban de editar el texto y ponerte. Creo iconos. Que puedo parar el tiempo o algo así. O no es que nos está frenando. No. No, ¿lo mataste? No lo maté. Estoy probando. No. Estoy probando diferentes botones, pero no tengo manera de tirar mis poderes especiales y no sé cómo sería este cuarto. Ahí está, lo maté. Y ahora, pues saltar ese del primero. Ahí está. Una subidita. Ahí va. El hermoso.
Había muchas versiones de TurboGrafx, muchas excesivas versiones. Estaba el Turbo Duo, había... No, igual el más célebre de todos, que sí. Es Shangri, es el Turbo Express. ¿El Turbo Express era el que ya tenía CD incluido? No, el Turbo Express es el portátil. ¡Ah, el portátil! ¡Uf, el portátil! Una de esas máquinas portátiles de fines de los 80, principios de los 90, que consumía su peso en baterías, que tenías que cambiarlas tan seguido como lo que ahora cargas una Switch. Gastabas millones y jugabas en menos te duraba, capaz. ¿Menos? Sí, mucho menos que una Switch. Bueno, la Game Gear te duraba, ¿qué? ¿6 horas las baterías? No. Con mucha suerte. Las baterías de la Game Gear, ponele, duraban 3 horas. Acá nos dicen, Fichi, ¿no caíste con tu remera de TurboGrafx? ¿Qué pasó? No, mi remera es una de las muchas protestas que me hacen decir, si vas a jugar el catálogo completo de una consola, ¿por qué no jugar el catálogo de una consola que tenga buenos juegos? Como pueden ser todas las de Atari, aunque yo estaba... O sea, igual arrancamos con un juego bueno. Arrancamos con un juego ligeramente incomprensible, pero bastante, bastante bueno. Tira como Kamehameha. No, sí. Cajamejas. Acá nos dicen con el splitter que era para el cable y para la consola. En mi caso era para la Mega Drive o para el Family Freud. Family Freud, realmente. Éramos pobres en los 90. De hecho, estoy usando el splitter de una NES para esto. Pero ¿qué pasa? Atrás de la consola, la podría haber modificado porque viene con un cucurucho. Pero, claro. Es un cucurucho, de verdad. Ahora lo voy a mostrar. ¿Tienes el boss de nuevo? No sé. Anticlimático. Chao. Eso fue. Bueno, pero Energy es un juego. Arrancamos arriba. ¿Sabes qué? Una cosa que tienen que saber con TurboGrafx, uno tiene que agradecerle a todos los dioses cada vez que el juego que jugamos no es un juego de naves, porque suelen ser siempre juegos. El 98% son juegos de naves. Sí. Excepto ahora, igual ahora veo, los que estén viendo este menú van a notar que vamos a pasar un momento terrible, unos 20 minutos terribles más o menos, porque vienen varios juegos de Fórmula 1, uno atrás de otro. Nada le gana al de Fórmula 1 de la otra vez. ¿El que era como que estaba arriba? No, el que tenía toda la historia, que tenía Yugoslavia. Ah, sí, que tenía todos los países mal escritos, sí, eso era. Y tenía, ¿cómo se llama? La caja de cambio, no me acuerdo, ahora me veo la fantasía. Véanlo, creo que es el programa 2. Sí, bueno, este cucurucho que acabo de sacar, bueno, un cucurucho, no sé, un banana split. Sí. Es lo que va atrás de la máquina, como ves que tiene un culo salido de la máquina atrás. Ese culo viene con un adaptador, que ahí sí te viene un segundo puerto para el joystick, que no trae un puerto, es una consola muy egoísta. Te viene también la salida para audio y video normal, como todo el mundo requiere. Y todo eso vendría con una expansión que vos no tenés. Peine que vaya atrás. Que ni en pedo voy a tener jamás. Porque bueno, TurboGrafx no es una consola particularmente barata. TurboGrafx sí que sigue ya. En Japón, si quieren comprar una PC Engine, salen dos mangos porque está repleto ahí. Y no solo está muy barata la PC Engine, sino que está muy barato el multitap. Porque... la consola venía para un solo jugador, excepto algunos modelos posteriores de estos que son cada uno más distinto que el otro. Creo también, que ninguno jamás le pusieron. Jamás le pusieron dos. ¿No? ¿El CD no venían dos? El CD para. Ese es. Hay una versión que es la del CD. La que viene con todo CD. Todo junto, sí. No. Estoy casi seguro que no tiene. Y el CD original era un. Porque vos la consola era una cosita chiquita. Claro. Pero el CD original era uno que lo dosabas a la consola. ¿Abajo arriba? Atrás. Ah, atrás. ¿Por qué no? Y se ponía clac, un coso así, quedaba como un inodoro. Sí, porque los diseños bizarros, Capcom. Ridículos. Uy, no, licenciado por Capcom. F1 Dream es un arcade, es conocido. Si es conocido, no vale. Si es conocido, se ve para decir, mira que bien la conversión. Una de las muchas cosas extrañas. Dylan, ¿cómo le va, Dylan? Siempre lo mismo. Una de las muchas cosas extrañas. Por favor, muestra el joystick a cámara. Sí. Ahora lo saco porque el cable es, de hecho, la excusa de ese es en todo este lado, el guacho. Sí. Para no jugar, porque no le llega hasta ahí. No me llega el cagó, una gana que tenía. Bueno. Ya mira hasta Sakaguchi ahí. Sí, es un pequeño Sakaguchi, el amor imposible de Facundo Mounes, como pueden buscar en un video. Si buscan Rockman Sakaguchi o Mounes Sakaguchi, quién sabe si lo pueden encontrar en YouTube. Van a mi canal de YouTube. Van al canal de YouTube de él y por ahí es más fácil encontrar una entrevista a Sakaguchi, en la que para mí Sakaguchi no se portó bien, porque me parece que tiene que responsabilizarse de los sentimientos que genera en la gente en vez de ignorarlos. No, es un womanizer. Sí. A ver. Muy feo. Este es un videojuego. Sí. Esto es un videojuego. Está Sakaguchi, me pidió 1000 pesos. Una cosa que tiene muy loca, de las muchas cosas que tiene muy locas esta consola, particularmente extraña, es que puede mostrar 512 colores, pero no a la vez. No, puede mostrar solo. Pero vos que. ¿No sabes cuántos puede mostrar a la vez? Che, no, pues. 482. Es un número para jugar en la quinta. O sea, puede. Tiene 512,
pero hay 30 que no lo podemos traer a la vez. Y igual eso tenés que volverte loco. No, igual técnicamente es. Tienes mucho sentido porque no lo podemos traer esos colores. ¿Sabes por qué es? ¿Por qué es? Por las transparencias. Las transparencias lo ocupan, los canales de transparencia ocupan lugares en los colores de la paleta. Entonces, generalmente pasa eso. El Game Boy Color, por ejemplo, también tiene, tiene una cantidad de colores que es completamente básico porque muestra 372 colores. Porque cada 16 tiene que haber un lugarcito para una. Game Boy Color, si te muestra 64 colores, eso es un milagro. Si no se juega. Che, no puede, no tiene marcha atrás esto. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo salgo? No tiene marcha atrás. Ahí está. No. Tiene dos marchas, tiene un botón. Y el botón de RAM igual hace todo lo contrario de lo que uno esperaría. Este F1 Dream, yo recuerdo haber visto versiones quizás un poquito más afortunadas que esta. ¿Sí? Dos cosas que son muy locas. Por supuesto tiene muchas conversiones de arcade. Listo, ya está. F1, tenemos mucho de Fórmula 1, así que tratemos de no estirarlos un montón. Mostrá el joystick a cámara. Ah, cierto. Pero no voy a desconectar. Se movió Mounes, dice. No, se movió la consola. Upa, ¿qué pasó? No, no, la apagué porque desconectar el joystick puede resetear la consola. Bueno, acá está el control. Entonces directamente. A ver si. Bueno, por ahí no lo toma bien el foco. ¿No? Igual Meche dice, un favor, muestra el joystick a cámara. Inmediatamente después dijo, re que lo puedo googlear, no dije nada. Así que apagamos. Hicimos todo esto el pedo. Una cosa, aparte es interesante saber que en el momento que lo apagaste, no sabemos si se va a poder volver a aprender, porque todo esto que estás haciendo es magia negra, básicamente. Sí, bueno, el control, lo interesante del control, interesante es un decir, ¿no? Es que viene con el turbo incorporado. Acá te vienen dos botones. Uh-huh. O sea, no te ponen un segundo puerto para jugar de a dos, pero te trae Trunk ahí para poner tres niveles de turbo. Atención. Tres niveles de turbo que hay muchos de los juegos de naves en los que están disponibles. Es básicamente un cheat tener los tres juegos. No, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué? Dijeron. Acá es que reseteo, me reseteé el chat. Mira, en el stream. ¿Sabes lo que pasó? Dijeron, todos los que hacían juegos de nave, dijeron, ya el control trae turbo, entonces ni me gasto en hacer el tiro normal. Claro, no tiene turbo. No me sirven para nada. En hacer un juego que funcione como debería funcionar, entonces total vas a tener el turbo. Sí. Entonces, todos los juegos están diseñados alrededor de eso, de que ya tiene turbo la consola, entonces ninguno, ya vienen con turbo todos los juegos. ¿Por qué no? Bueno, era el primer Fórmula 1, vamos con el segundo. El enchufe de control parece un PS2. Sí, ese sí, el viejo cable de PS2. Es ese, es eso. Es ese, es el mismo cable de PS2 que los mouse de PC del. Sí, sí. No, no, pero no lo saque. Ahí lo saco, vamos. Ya está, ya lo dejás. Para estar seguro, a ver. No. No, es más grande que el PC2. Pero es como los del teclado. Sí, 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 pero es como los del teclado, pero un poquito más grande, más amplio. El teclado es más chiquitito, creo que tiene más pines. Es como estéticamente lindo, pero se ve bastante incómodo. Sí, porque si te clavan las puntitas en las manos, como todos estos controles con forma de no es tan incómodo. Caja de naipes. No, sí, lamento decir, me duele en el alma decirlo, pero dentro de los otros controles que he probado, ¿sabes qué? La maratón de 18 horas, contámelo, como de vida. Te traigo el del Atari 7800. No, deja. Tenemos 8 juegos de Fórmula 1 para probar. Sí, mejor avanzo con eso. Vamos a que sigue. Tú eres el rey. Es un elemento cortante ese control. Es un elemento contundente, no sé si cortante del todo. Es el estándar, como los 9 pins de los controles de Sega Atari. Gracias, Mirá, es un por el dato. Es un juego de Fórmula 1, ¿cómo se llama? Cristiano. Como. Rey de Reyes. Sí, sí, sí. Mira, y está en el desierto, así que básicamente es el auto de Belén. Y es de Packing Video, bien. Bueno, ahí ya se nos pasó el cristianismo. Desde 1963. Packing Video hizo muchos juegos de NES. Sí. Y no particularmente buenos. No, y creo que es. No, me lo estoy confundiendo con Wisdom Tree, pero. No, Wisdom Tree y la otra, ¿cómo era? Era Color Dreams. Son la misma empresa. Claro, que son la misma empresa, pero Wisdom Tree era el brazo cristiano. Sí. De juegos de NES ilegales. Sí, no es el brazo cristiano. Se pasaron, cerraron completamente Color Dreams. Porque Nintendo les puso presión. Yo me acuerdo que tenían un juego de patinetas que era de Color Dreams, que en la versión de Color Dreams era de patinetas y en la versión de Wisdom Tree era de repartir el bien. Mira, justo Brasil. Yo sabía que ibas a tener algo de Brasil. Con tanto Fórmula 1. Sí. A ver, Background Music. Engine, el control. Papá, mira cómo se ve esto, ¿no? ¡Ah, ojo. Mirá! ¡Ojo el trash! ¡Mirá qué maravilla! Ahora hay movimiento, hay que ver. Medio falso, me parece. Tiene de atrás los. Sí. Los autos. Ve a 329 km por hora, no me he dado cuenta. Claramente.
esto, la sensación de velocidad. Virtua Racing, muchachos, sepan que es de 1994, ¿no? 93, 94. No me acuerdo, pero anda por ahí, ¿no? Sí, sí. Esto es previo. Esto está entre Pole Position y Virtua Racing. Hay una serie de juegos pasaron horribles y presentables, absolutamente inútiles. Igual no me puedo salir de la pista, eso es lo bueno. Es tipo, aprieto el botón y va. Va más lento, digamos, pero sí. no puedes hacer simulación de Ayrton Senna, no sale. Ahí va. Ah, lo de Color Wisdom Tree, Color Dreams. Sí. Color Dreams cerró porque Nintendo le dijo a la juguetería, si pones un juego de Color Dreams, no te doy más, no te vendo más juegos oficiales de Nintendo. Claro, en la misma época de Tengen y todos esos. Las jugueterías dijeron, bueno, está bien, señor Nintendo. Y dijeron, ¿y qué hacemos? Dijeron los Color Dreams. Bueno, hagamos. Se pusieron en contacto con cristianos y vendían los juegos de Wisdom Tree en las librerías cristianas. Amén. Bueno, esto es una poronga, lo siento. Sí, sí, ya por eso, suficiente. Muchos juegos de... Virtua Racing es 92, nos dice Folka, mira. Virtua Racing sí necesitabas el cartucho especial con chip jodón, ¿no? No era con chip básico de Sega. No, es que es el único juego de toda la biblioteca de Mega Drive que tiene un chip especial como el FX. El único juego. El único. Sí, después salió una 92, versión... ¿92 tan pronto? No, 92 es la versión de arcade. Ah, 92 es la versión de arcade. Sí, salió en 94 y hasta 95 te diría, capaz. Sí. Claro, en arcade sí había cosas 3D más o menos. F1 Circus 91. World Champion. Uy, ¿sabes qué? Sospecho que vamos a tener más F1 Circus abajo. ¿Va a ver si está en inglés? No, está en 92. Vamos a jugar el 91 y el 92 porque el disco no tuvo. Acá nos dice, hace la manga. Es una sorpresa, te lo perdés, capaz. ¿Qué dice la gente? No, acá nos cuenta la historia de Wisdom Tree. Es de Murakami el juego. Programador Murakami. Un Murakami. ¿Estás seguro? Déjame mirá, este es el proto Gran Turismo. Claramente, este es un intro. Pero Gran Turismo digna no tiene de Fórmula 1. ¿Cómo se llama? Yamauchi. No tiene Fórmula 1 Gran Turismo. Sí. Bueno, ¿qué decía la gente? De Nichibutsu es. Nichibutsu. Tiene cosas de Nichibutsu. Que te interrumpí. No había chances que haya más del 92. Decía Nacho, claro, porque no había muchos juegos más. No hubo muchos juegos más allá de esa época porque ya se aburrió. Se aburrió Nex, se aburrió Hudson y quién más iba a seguir con esta farsa. Una cosa que me volvió loco, no hay muchos juegos en Super Potato y en lugares por el estilo. No hay muchísimos juegos de PC Engine, de TurboGrafx. No, hay una buena cantidad, pero hay que ponerle muchos más juegos de Dreamcast. Dylan sigue siendo nuestra luz, nuestro guardián a lo largo de los juegos de Fórmula 1, porque claramente es su género favorito. Mira, Jodan Grand Prix. Vamos a Jodan Grand Prix. A ver qué más hay. Footwork. Pero arriba dice Footwork y abajo dice Footwork. Es todo lo mismo, todo es el mismo katakana. ¿Qué vamos a ponernos la exquisito? Escudelía. Escudelía. De Delía. La radio. Y abajo dice otra cosa y no absolutamente nada. No, me encanta. Bueno, vamos con Jodan. No, no más. Escudelía. ¿El OutRun salió en TurboGrafx? No, OutRun de Sega, imposible que saliera en TurboGrafx. Una cosa que me sorprendió es que hay muchos juegos de TurboGrafx basados en series de televisión, no anime. Sino series de televisión con gente, sí, con seres humanos. Sí. Hay uno muy famoso, uno de los juegos más famosos de la consola, que se llama JJ y Jeff, que está basado en JJ. Y salió en Estados Unidos, completamente traducido en algo que nadie entendió. Que nadie entendía a qué se refería. Y muchos juegos basados en tipo programas de concursos, que espero que nos toque alguno hoy, entre tanta garompa de Fórmula 1. Seguro que sí. Ahora, igual, no es verdad que no hay juegos de Sega, ¿eh? Hay juegos de Sega acá. ¿Sí? De hecho, el otro día jugamos al Columns. Sí, pero no los juegos de Sega, ¿verdad? No está. Bueno. Space Harrier no está. Sonic no está. Esto es fantástico. Creo que el Space Harrier está. No es emulación, es la consola real. Así que esto andaba así en la consola real. Retirate. Retirate. Pará. Rescatate. ¿Qué pasó? Era imposible, se iba muy rápido. Acá nos dicen, según Wikipedia, hay una versión de PC Engine de Outrun. Bueno, cuando lleguemos a la O te contamos. Te dije, que el mejor juego de autos es Crazy Taxi y me paro de guantes. ¿Por qué no? Bueno, no es un juego dice de auto, otro Dylan. No es un juego de auto. Tuve que crear otra cuenta por su videoso contraseña. Bueno, no importa porque acá te seguimos. Acá sí nos permite crear Dylans. Pasaste el punto de retirada. No es imposible. Bueno, yo quise tomar la curva con anticipación, ¿no? Pero... ¿Cómo nos fallaste en Nichibutsu? Acá nos dicen, es que tampoco sé con qué correo la registré y ahora todo es un caos de contraseña. Bueno, una cosa que nos pasaba. Eso nos pasaba seguido en Malditos Nerds, que teníamos cuentas
completas de juegos y nos olvidábamos las contraseñas. ¿Otro Así Dylan que, es Dylan? Otro Dylan es el verdadero Dylan. ¿Es el verdadero otro Dylan? Otro Dylan es el Dylan original. Pero tuvo que hacerse una cuenta nueva porque es un Dylan. No sé, para mí es alguien que nos está engañando. Nos dicen cómo canta ese. No es verdad. Que demuestre de alguna manera. No, esa anécdota para mí ya es una prueba. No, te tiene que decir algo. De que es Dylan. Te tiene que entrar a un lugar donde no podía entrar. Está bien. Te tiene que decir algo que solamente Dylan sepa. Retírate. Me está diciendo que lo saques. Está bien. ¿No te gustan los juegos de Fórmula 1? No me gusta una selección de 38. Lo invito a Dani para que es fanático. F1 592. Y hay que jugarlos todos. Mirá cómo se llama, ¿eh? The Speed of Sound. The Speed of Sound. Si es el sound como el sound del anterior. No sé cómo será. Me gusta que le estamos torturando los oídos a la gente. Claro, porque nosotros escuchamos como ahí lejos y así con esos parlantitos. La distancia. Algo que solo yo sé, dice Dylan. Derroté a Moonless en Street Fighter en su propia muestra de jueguitos. Eso es verdad, yo fui testigo. Es verdad. Otro de Nishibutsu. Epa, mirá, McLaren. Número uno. Ayrton Senna tenés. ¡Epa! Brasil. Y Gisela Berger. Sí. A ver, dejémoslo todo ahí. Nicolás Mansell, Roberto Patrese. Muy bien. Italia, Gran Bretaña, Benetton. Mirá, Benetton. A los que le gusta la Fórmula 1, esta es la mejor época de Fórmula 1. Hay discusión. No, yo no te lo, al menos yo no te lo voy a discutir. Es la mejor. Yo siempre fui hincha de McLaren. Está bien. Malcolm McLaren, es Malcolm McLaren a mano yo, así que fin, no sabía decir. Y bueno, y Ayrton, por eso tengo. Yo sabía que era Fórmula 1, por eso me puse las uñas ahí. Ahora, Fórmula 1, mira, cena, ahí está. Acá nos dicen, Circus. Se escucha bajito el sonido de TurboGrafx, por suerte. Ah, bueno. ¿Quieren que lo suba? Pobrecitos. Acá nos dicen, me cuento un chiste malo si es Dylan. Bueno, eso. Sí, le va a salir Dylan naturalmente en algún momento. Lo que dice Moonless es verdad, lejos la mejor época, dice Nacho Bardone. Qué feo que salgan del closet todos estos fans de la Fórmula 1. Me pone re loco. Siento... Igual ahora no me lo banco ni en pedo, pero en aquella época era... ¿Sabes qué? Veía, me despertaba un domingo a la mañana. Hay como un ranking de cosas que me... La chica. Sí, ¿Qué pasó ahí? Hizo con la... Pará. Va de vuelta. Y sí. Se pone gordita, no sé qué le pasa. No se pone gordita, está mostrando las piernitas. No, hizo recién un... ¿Sí? A ver. Ahí mostró las piernitas. Sí. Hace uno diferente cada vez. Ahí hizo el Walk Like an Egyptian. No llegué a ver qué era eso. Mira los valores patriarcales que estás exaltando. Ah, lo dejas apretado. Amada Fórmula 1. Dylan by Pomelo, vamos. Y esta, a ver, estoy buscando el que me echa de Twitch. Estamos bien, dice tú, el F1 Sensation era vida. Ahí está, ahí, te dejamos ahí. Este yo es el Tume. Veía las carreras comiendo hamburguesas y deseando que gane Damon Hill. No sé por qué, supongo que me daba gracia su apellido. Era el hijo ilegítimo de Hill. No, inapropiado, incorrecto. Pero es un juego de Fórmula 1, lo sé. Sí. Pero ¿por qué? Porque vean, ¿por qué ese momento? Quedó mucho tiempo encima. Andrea. Sasol. No tengo. ¡Ah! Hay que destrabarlos. No te puedo creer. Seguí con Jordan. Acá es Jordan. Acá lo aprendieron a escribir un año después. ¿Ahí dice Yamama o Yamaha? ¿Cómo? Nunca lo sabré. Yamaha sí saben escribirlo. No, pero ahí dice abajo, Yamama. Yamana. No, sí, fíjate si la M y la H son distintas. Pero puede ser una N. ¿Cómo? Puede ser una N, Yamana. Yamana debe ser porque me parece que no tiene las licencias. Me gusta Brabham. Ay, mira, ahí está justo Damon Hill. El favorito. Ahí va, ahí va con el favorito de Dylan. Mira qué magia, mira qué casualidad. Ponete unas hamburguesas ya. Y qué feo esa cosa, medio Mario Kart. ¿Qué tiene? Manager, ese es mi manager. Tu manager que la sacaron del Street Poker que publicaba Nishibutsu, hicieron un zoom en la imagen y la mandaron directamente. Y viene ahí. Son los cabezones del FIFA. Sí, es una cosa medio. Es re completo este. NBA Jam. Mira, puede ser Nishibutsu. De Nishibutsu. Vamos a seguir con Brasilia. O Spanish, puede ser. Spanish. San Marino. Sí. French. ¿Por qué no French? Ay, acá también French Power. Otro French, por supuesto. Mexican. ¿Sí? No es México. ¿Por qué? No entiendo por qué. Canadian. Son los. Estás eligiendo las pistas en las que vas a correr. Obviamente ninguna de estas las vamos a ver. Porque no vamos a correr. ¿Pero por qué? 10, 11, 12. Ah, es toda la temporada. Nishibutsu. Sudáfrica.
Ya el orden que vas a jugar. Quedaron afuera esos. ¿Y esto? Exit. Espero que no me lleve. Ahí está. Free run. ¿Qué practice? Regulation. Vamos, ese le pusieron bien la L. Mira, no fue regulation como el otro. ¿Qué vas a hacer, backup? Quiero guardar todo lo que vengo haciendo hasta ahora. Lo que José Carlos pase. Ronda número 1. Años 1 de 8. Ah, tiene todo un World Tour Mode. Era como que. No, ni se te ocurra. Pará, que acá debe decir. A ver si dice las cosas espectaculares que. Nunca vamos a pasar. Voy a haber venido acá para jugar todo juego de Fórmula 1 y me quiero matar. Very soft. Y ni siquiera abrimos el licor de Ume. Camber. Tiene el camber. Si siguen así, corran en el estadio Río de la Plata. Un chiste de Fórmula 1 que no entiendo. No tiene English esto. Es igual al anterior. Sí, claro que es igual al anterior. Igual al anterior, pero con 74 menuses más. Bueno, lo que hicieron en un año. Está muy bien. Hay un poco más. Hay que poner primero, ahí está. Un poco más. Bueno, haciendo un poquito mejor. No, el control es mejor. No es esos 3 cuadros por segundo del otro que es imposible que reacciones. Uf. Igual va muy rápido. Sí. Bueno, en Fórmula 1. Pero uno no va así, de verdad. ¿Cómo que no van a 330 km por hora? Sí, pero. La sensación de velocidad está. Es lo mismo, si estuvieras viendo los de arriba sería más simplemente esto, ¿sí? Claro. Es como una carrera de drones en realidad, ¿no? Sí. Bueno, está muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. El control está bueno. Ay, me fui al carajo. Retirate. La velocidad. No me tiro retire todavía. A ver, me voy a. Pum, a ver si me dice retire. No puedes hacer la de. No puedes ser Senna. ¿Esta tiene marcha atrás? Quiero ser Senna. No. Tú zoom. Pasaron nada más que 38 años. Sí, no puedo. Ahí está. Ahí ya te digo, ya está. Rendite. Me encantó. Me sale encantó. El 12 horas de F1, Moon estarme la copa y hay que ver todos los minutos de ese juego. Ay, ¿habrá piernas de ese? Fíjate, a ver. Fórmula 1, ¿cómo era que se llamaba? Fórmula 1 Circus 92. ¿Cuánto tarda el speedrun? A ver, hagamos la apuesta. Ustedes qué dicen. Dale, F1 Circus. Para mí son 92 speedrun. Una cosa, contales cuál es tu plan siniestro. Tu plan siniestro es. Sí. Explícalo. Ya lo conté en los programas anteriores, pero lo voy a contar de vuelta. Adelante. ¿Qué pasa? Estoy buscando un juego que diga, este es el juego. Juego que diga, este es el juego que quiero speedrunear yo. Sí, hermoso. F1 podría Circus. Podría, 3 horas y media dicen acá. 3 horas y media, sí. Para mí 5. 5 horas. Acá el único que está en. Mirá, me parece que ya lo encontraste. F1 Race de NES. Es F-1 Circus. ¿Sí? A ver si hay. No es F-1. Este es F-1, claro que es F-1. Ah, no, este no, el otro, el de arriba era F-1. Upa, nadie lo corrió, ¿eh? Ojo. 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 No results, ¿eh? Podría ser el campeón mundial de F1 Circus, que es un juego increíblemente aburrido de ver en speedrun, pero podrías hacerlo. Aparte, la carrera dura 8 años y el año eran 15 pistas. Es el así tiempo real. Puede ser F1, acá tenemos más de Fórmula 1, ¿no? Triple Battle. Battle, ¿no? Nada de. Battle debe ser head to head. Este es de Human. Vamos, Human Entertainment. A ver, voy a ponerlo. Human Entertainment. Mirá, no puedo hacer uno versus com, ¿eh? Vamos, el Battle. Tiene globitos como el. Mira, están los nombres todos mal. A ver, pará. Es Cessna, está Cessna, está Patrol, está Blind. Burger. Está Emily Lutamine. Y yo tomo eso para las hormonas. Remorero. P.A.N. King. Café. Alberto Café. Error Coffee. Ahí ya se cansaron. Empezaron a ver cosas en la oficina, a ver qué ponían. Ahí tienen Slider, tienen a Suzuki, es uno de los. Tienen a Burger, Hi-tech. tienen Burger, Coffee, Salad, tienen básicamente el. Hi-tech. Cancelen el plan. Human Entertainment es un estudio que hizo cosas muy muy interesantes. Quizás en la era de PlayStation 1 es donde para mí brilla más, que tienen cosas tan locas como los Clock Tower. Tienen. Claro, Human editó los primeros juegos de Suda 51. De sí, Moonlight Syndrome, todas esas locuras hermosas. Human es pero. Súper famoso. Muy lindo juego de Super NES también. Sí, bueno, de los Firemen, ese medio. Ah, y claro, obviamente, uno de mis juegos favoritos de la era de Super NES. Un juego que muchas veces. Que ese sí hay speedrun porque la vi en la última Game Don't Quick. Se llama SOS o Septentrion, que es un juego en un Titanic que se está hundiendo, está que es una belleza. Ese juego quizás lo podríamos haber visto si Facu hubiera elegido el catálogo de Super NES, donde por lo menos uno de cada 3 o 4 juegos vale la pena. Podríamos jugar al Clock Tower.
podríamos jugar a Clock Tower. Pero ¿saben qué? Para PC Engine no está Clock Tower. Para PC Engine hay 74 juegos de Fórmula 1. ¿Vos te pensás que en el Super Nintendo no es juego de Fórmula 1? Mira, me quedé contra un cartel. Me imagino que hay muchísimos más. Pero me imagino que entre los juegos de Fórmula 1 vamos a encontrar The Fireman, por ejemplo. Lo estaríamos jugando justo después de los juegos de Fórmula 1, que es una de estas locuras tan lindas. De los mismos creadores de Clock Tower. Pensá que estamos en F letra. ¿Sabes todo lo que queda de AF? Sí. Bueno, está bueno. Mario Kart todavía no se había inventado, muchachos, así que nadie había todavía desculado cómo hacer esto. Se podía jugar a 4, estamos viendo. Acá nos tiran el F1 Sensation de la vida, acá nos tiran 3 horas y media, Ayrton Senna, sí. Claramente se juega con Piroshansky. Bueno, se acabaron. ¿Estás contento? Se acabó el Fórmula 1. Acá me dicen, ¿se te extraña, Fichu? ¿Cuál es el juego que más esperás para esta primera mitad del año? Sabes que me da mucho miedo decirlo, porque si digo que espero un juego, probablemente lo retrasen, como está pasando con absolutamente todos. Mi juego más esperado, por ahí es media obvia la respuesta, pero tengo muchas ganas de jugar Doom Eternal. Lo jugué a mitad del año pasado. Pude yo, a través de una empresa de la que no nombraremos. Así me gusta. Sí, sí, ese es el... El espíritu. El espíritu se gana. ¿Ya nos queda otro F1 o no? No, te acabo de decir que ya estamos... Falcon tiene una cara de ser un juego de naves. Encima es USA. Y después Fantasy Zone. Ahora vienen todos los de naves. Fantasy Zone, que lo vamos a tener que jugar también en Master System. No me tardo, muchas ganas. ¿Saldrá de las 9 de Team Sorete? No, porque tiene Spectrum Holobyte. ¡Ah, es el Falcon posta! Es el Falcon. Falcon es una serie de simuladores de vuelo históricos de la empresa de Spectrum Holobyte. El más importante, quizás, es un juego de 1991 llamado Falcon 3.0, que tiene estas mismas pantallas. Este es el Falcon 3.0. Parece sorprendente que hayan tratado de hacer una conversión, pero me acuerdo que había unos F-15 para Super NES, para NES normal. Sí. Y el Top Gun, que era así tipo simulador de vuelo. Y acá nos dice Tranca, ya no creo que lo retrasen al Doom Eternal de nuevo. No, y aparte no creo que se pierdan la oportunidad de salir en un mes completamente vacío. Tengo muchas ganas de jugar Persona 5 Royal también. Muchas ganas en particular de jugar el juego completo. Yo lo jugué en inglés, con textos en inglés. Así que ahora tengo muchas ganas de jugarlo todo de nuevo, pero en castellano, en japonés, con subtítulos, con todos los textos en castellano. Tengo muchas ganas de ver qué tal es la traducción, pues es el primer persona que va a salir traducido al español. Y en general, por lo que dicen, me parece que no va a ser la típica chantada a la que estamos acostumbrados, que es que las traducciones al español sean una traducción de la traducción al inglés, sino que como los juegos de Bandai Namco, que es algo que no le reconocen mucho esa empresa, que quizás porque hacen muchos juegos malos, no le reconocen mucho que las traducciones al español son directamente del japonés, con mucho esfuerzo por lograr expresiones propias. ¿Qué hacen después de que los walkthrough no te sirvan para nada? Porque todos los ítems tienen nombres distintos, todos los dungeons tienen nombres distintos, todos los poderes tienen nombres distintos y te terminas agotando. Bueno, esto es un logro. Así, técnicamente al menos, es decir, epa. Sí, no sé si salió para alguna otra plataforma. Me gusta el un frame por segundo. Bueno, mira, es lo que es un simulador, es un juego serio. Spectrum Holobyte. Estoy viendo si sacaron otras versiones. Sí, hubo versiones para Sega, hubo versiones para otras consolas, pero nunca había visto una versión tan efectiva en una consola. O sea, relativamente efectiva, ¿no? Sí. Fantasy Zone, bueno, tenemos que verlo. Es Fantasy Zone, sabemos que va a ser Fantasy Zone. Fiscalicemos que es Fantasy Zone y lo sacamos a la mierda. Somos el AFIP de la. Acá nos dice. Mira, ahí tienes otro juego de Sega. Sí, claro, bueno, Fantasy Zone. Uh-huh. La única competencia de Doom Eternal es Animal Crossing, que ahora creo que no son el mismo target. Acá nos dice, mira ese cockpit que ocupa media pantalla, y bueno, era muy difícil aprender esos gráficos. ¿Cómo gustaba este juego cuando era chico? ¿Sí? Sí, porque era todo re feliz. Y es como, es mi primer shooter, la idea, ¿no? Sí, a mí nunca me gustaron los shooters, pero para nada. No. Pero me gustaba eso de poder ir para un lado, para el otro, tenía un montón de cosas secretas al estilo. Igual está como apagada esta versión, ¿no? Creo que es porque la estamos viendo ahí, nosotros estamos viendo. Sí. No, pero es igual, te digo, a la de Master System. Sí, con todos esos colores, tipo modo de la esquinita del baño que como no se ve no la limpia nunca. Es el azulejo que tenés que raquetear, ¿no? A esta altura de mi vida, nos dice Matías Tello, no espero nada de ningún juego.
todo me angustia. Mensaje buena onda de la noche. La verdad que yo le tengo mucho miedo a los juegos que sí espero, ¿eh? Le tengo mucho miedo a Final Fantasy VII Remake. Le tengo mucho miedo a esta porquería, ¿cómo se llama? A Cyberpunk 2077. Le tengo mucho miedo a nuevo Assassin's Creed. A Vampire de Masquerade. Es más, el nuevo Assassin's Creed, justo lo charlábamos hoy con Leo. Me parece, yo siento que el próximo Assassin's Creed no sale este año. Me parece que Ubi corrió todos los juegos en la segunda mitad del año. Corrió Watch Dogs, corrió Gods and Monsters, corrió el Rainbow Six Quarantine, corrió, ni siquiera anunció fecha para el Skull and Bones. Así que creo que 2021 va a ser el año del próximo Assassin's Creed. Bueno, pero no es porque también se vienen las próximas consolas y no quieren anunciar nada ahora. No, no, pero me parece que... O capaz que le están diciendo, guárdamelo de exclusivo para lanzarlo con la PlayStation 5. Es que... Es la típica. La jugada que hizo con PlayStation 3, Ubisoft fue sacar Assassin's Creed Black Flag. Que lo sacaron no solamente una versión excelente, la versión de PlayStation 4, sino que si te comprabas la PlayStation 3, ponías el disco, pagabas $10 y tenías la PlayStation 4. Porque salió 2 meses antes de que salieran las consolas nuevas. Un lindo mira, Michael Keaton. Esto es algo que yo amo. Creo que el. Madison. Puede ser Madison, puede ser Michael Palin también. El Barón Harkonnen de Duna. ¿En serio? Sí, el Barón Harkonnen de Duna es. Este es, parece Mel Gibson en. ¿Cómo se llama? Con el jovencito Mad Max. En la primera Mad Max. Sí. Este es Michael Keaton. Este es Michael Keaton. ¿Con qué vamos? ¿Con Michael igual, Keaton? Igual, esto es una chantada hermosa que siempre hacían. Es el mismo Metal Gear. La primera cara de Snake es. Eso es lo que es maravilloso. Es Carl Russell. Y el nombre de Snake es de Carl Russell. No es Carl Russell en la primera. En la primera es. No, la de NES. Es este. ¿Cómo se llama? Kyle Reese. Kyle Reese de Terminator. Terminator, ¿cómo se llama el actor? El actor de hace de Kyle Reese. El primero, es conocido. Sí, ahí lo buscarán. Ese que está después, el que está en Alien. Ahora no, si no digo. El que si no lo busco ahora, nunca me acuerdo. Que se murió. No, me estoy confundiendo con Bill Paxton. No, Bill Paxton no es. Good luck. Pero sí estaba en Aliens. Che, se ve re bien esto, ¿no? 2021 va a ser el año de los juegos para nuevas consolas. 2020 va a ser de sacar el lustre al backlog. Mirá qué bueno que está esto. Me había comprado el Skullgirt. Y bueno, el Skullgirt va a durar un poquito. No sé. Es una carrera de robots peleando. Me encantó. Y con Michael Keaton. Sí. Yo soy sí. Michael Keaton. Esto es lo que quiero que Michael Keaton haría en su tiempo libre. Es lo que hace en su cabeza Michael Keaton. Sí. ¿Sabes qué? Me decepciona un poquito que sea el mismo robot. Bueno, pero mira todos los frames de animación que tiene. Claramente no les alcanzaba en la memoria. Les alcanzaba para hacer un cambio de paleta, digamos, ¿no? Toma, mira cómo le meto ganchos a lo loco. Y el otro botón no hace nada. Ah, el otro botón le toca las bolitas, nena. Stop, bueno. Ah, acá hay que darse. Mira, te hace rebotar, tipo, qué lindo este diseño. Sí. El control es incomprensible. Sí. No sé. Tiene un par de sorpresas interesantes. Entre Energy y este. Energy estuvo muy bien. ¿Te acuerdas el nombre de este? Lo llegué a ver. Fighting Run. Bueno, es claramente descriptivo. Y es solo usa, parece. ¿Gané? ¡Vamos, Mike Keaton! ¿Ganaste vos? Sí, creo. ¿Eras ese vos? No sé. Alguien está festejando. Yo gané. Sí, mira. ¡Felicitaciones! Muy lindo ese rezo de robots, ¿eh? Fighting Run. Bueno, es una mentira, dice el 816, no sale ni saldrá nunca. Toda la razón, ¿sí? ¿Conoces a Emilio? El muchacho que hace stand-up y hora de games los lunes por la noche en YouTube. No sé quién es Emilio. ¿Tienes un Emilio? No tengo la menor idea. Lo conozco a Luca Loriente, del único. Cambié de piso, mira. Ahora tenemos. Mira, ese es Jimmy Smith. No es algún cantante. JR, ¿no es? Rick Springfield, ¿no es? Rick Espinosa. Ricky Espinosa. Demi Moore, obviamente. Vamos con Demi. Esto es maravilloso. ¿Qué elijo? No sé, igual si es solo. Good luck. Mira, y se agarra la onda. Se agarra la rodilla. Muy lindo este Fighting Run, ¿eh? Muy lindo. Sí. No sé, tampoco que nos vamos a volver locos por este juego. No, pero... A ver, obviamente lo que voy a ver es si hay un speedrun. Claro que hay un speedrun de esto. Uno, a ver, es fantástico. Ya me cagaron a trompada, mira. Toma. Uy, Demi Moore cobró. Viene algo, viene una pelota. Uy, eso lo tenía que agarrar, era bueno. Nunca me enteraré. No, Demi. Genial que los robots se elonguen antes de arrancar. Sí. Bueno, por supuesto. Además, la elongación es interactiva. ¿Sí? No es que elongan solo, yo toco el botón y elongan. Bien, me gustaría que se te acalambre si no elongan. Ay, quiero subir, quiero. Charlie Sheen parece el segundo, es verdad, Guille Pardo. Pero, es verdad. Sí, es muy viejito para Charlie Sheen. A ver, vamos con Charlie Sheen. Quizás Michael Douglas en Wall Street.
Tremendamente igual a la de Moore. Seguramente está calcada de una foto. Y sí. Mira, yo lo muevo. ¿Estira? No sé cómo no se tiraron abogados en paracaídas en las oficinas del estudio. Tardaron mucho en pasar esas cosas. Hay casos muy, muy graciosos de juegos que aún hoy siguen saliendo remasterizados con imágenes, con portadas, con todo calcado de otros. ¿Qué le vamos a hacer? John Carpenter en especial, que reconoció los múltiples exagerados homenajes que Kojima le hace en su serie de juegos, y dice, lo que dijo básicamente Carpenter es, sí, lo conocí a Kojima, es un chabón copado, ya sé que me robó 2 millones de cosas, yo también me las robé. Bueno, decíle a John Ford. Decíle a Konami con Boris Vallejo. Pero ese es Ray Jordan, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, bien merecido. No, Charlie Sheen. ¿Qué hace? ¿Baila? Feo, Feo que te baile. ¿Gané? No, creo que no. Eso creo que perdí. En GTA V, Lindsay Lohan le había hecho juicio a Rockstar por likeness. Lo perdió Lindsay Lohan, lo descartaron a ese juicio, porque a esa demanda, porque no tenía ningún tipo de sentido. Quiero seguir al tercer piso, que ahí debe haber más famosos, pero no se puede. No, bueno, sí, vamos a seguir con esto. Por favor. Bueno, está bien. Estamos en la F recién. Y bueno, bastante, hicimos una letra entera porque de la E hay 2 juegos. Qué raro, ¿no? Uno solo, no, de Energy. Ah, pues son... Son demos, que es que pongamos. Sí. No, pongamos la demo. Aparte, las demos siempre rompen al coso. Sí, además, no. Posiblemente las demos tienen cosas risk que nos pueden echar de Twitch para siempre. Final Blaster, ¿por qué no? Es Final Blaster. Acá sí, acá creo que no podemos utilizar nada. El Roller Game versión Mecha, sí. Un Namco, bien. Pero Namco importante, así como Namco. ¿Era Namcot o Namco en este momento? No, Namco siempre fue Namco, pero Namcot es la es Namco Tokio. Tokio. Namco LTV. Porque es Nakamura Manufacturing Company. Que... No me acuerdo de eso, no sé. Las cosas que ocupan lugar en mi cerebro. Nakamura Factory. Uno escribe una nota y dice, no se terminan nunca esas cosas. Ojo con esto, ¿eh? Buenas noches, muchachos, dice Descon, hola Descon. En el Roller Games versión Mecha, qué hermosa era de los agujeros legales en el copyright, nos dice Mechi. Consulta, ya no sé si lo preguntaron, pero ¿tiene un conversor de analógico a la capturadora para la transmisión? No, ahí nos estuvo contando Facu que lo que tiene es básicamente la consola conectada a través de un cable coaxial a la a una VHS. Ahí está el menú de la VHS y la VHS conectada a la capturadora. Ah, era un juego de nada. Tiene una presentación espectacular. Como todo. Tiene... Qué lindo ese Fénix. Un efecto Mega Man. Sí. Uy, juegos de naves que son muy parecidos entre sí. Me la comí. Bueno. Qué raro que es el primero de naves que encontramos. Qué raro. Igual, jugamos 18 de F1. Claro. Fue muy raro en realidad que ninguno de los F1 resulta ser una versión nave. De naves, autitos que vuelan. Bueno, pero casi, el de Nichibucha. Sí, era. Pichipocas de cine o series o jueguitos, ¿para cuando? Saludos. Quizás muy pronto haya un experimento de podcast que quiera hacer sobre streaming, sobre las guerras del streaming. Tengo ganas de hablaros, estuve haciendo unos guioncitos, estoy haciendo unas pruebitas, quién sabe, quizás después de terminar unas cosas laborales. Puedan salir, laborales. Como toda la vida del freelance, estoy haciendo más propuestas que trabajos en sí. Bueno, pero es un trabajo en sí, buscar trabajo. Sí. Y mandar detalladas propuestas que son PowerPoints que no son ni siquiera abiertos. No sé si conoces Portado Fondo. Sí, Portado. Sí, bueno, hace poquito sacaron uno que era el tipo que se dedicaba a buscar trabajo. Y en un momento dice, bueno, está contratado. Y dice, pero nunca llegué ahí. No tengo idea qué hacer. Dice, bueno, les paso mi evaluación de cómo me evaluaron. Claro. Pero el LinkedIn lo estoy puliendo y está sacando brillo. Final Lap Twin. Final Lap Twin puede está ser. Está la versión USA. Sí, bien. Y está hasta los sounds aparte, así que deben ser muy lindos. Todos los juegos tienen los sounds aparte, nunca abrí ninguno. Dijiste guerra de streaming, me imaginé algo así como las guerras de heladeros en Robocop 2. Es básicamente lo mismo, pero con muchos miles de millones de dólares. Y muchos servicios, muchas cosas indescifrables y muchas cosas que nunca van a llegar acá. Momento era Robocop 3, sí, era Robocop 3 la que tenía un Robocop enemigo, se llamaba Otomo. Acá de nuevo Dylan vuelve. Buenas noches, Kai, por esas compartidas. Ay, no entra Dylan. Es Dylan. Mira la cara de Dylan. Hello, Dylan. Hello, Dylan. Bueno, es como. Listo en tu mica, Fully. Ojo, ¿ah?
Aventuras Do Everything. Todo. Yo me perdí esa parte. Bueno, ¿viste el tutorial? Bueno, hace todo igual como lo aprendiste en el tutorial. Pero... Moonface de Local Champ. Esto es primera época de PC Engine, porque es 1987. Pero... ¿Ah, sí? Sí. Big Nick. Es un punch out de autos. You have to drive with spirit. Muy bien. El botón B es spirit. ¿Y si tienes un problema, volvés? ¿Vas a volver con el auto? Oh, es un gran mentor. Gracias. Tema de Android Well. Este no es el de... El de las motos. ¿Qué? Hay una serie de los chabones con la moto que está el meme que se gritan. ¿Yo te dije? Ah, ese es de los que arreglan motos. Sí. Godin World Champ. Ese es un Helium. O sea. No vamos a notar. Gente, anoten el código. Ah, mira, dice Dilinga. Dilingia. Dilingia. Dilingia a Bongo. Ese es el código para los 500 pesetas, gracias. Hijo. Es un RPG con chino. Welcome to Detroit. ¿No hubo un RPG de tenis que tuviste que jugar así? No, uno de croquet, de cricket. De cricket. Me encanta tu idea, Facundo. Yo siempre tuve ganas de hacerlo, pero con mame. No, pero esto no es mame, esta es la consola real, que está conectada en VHS. Bueno, pero lo quise hacer con mame. No tenía cosas. Te vas a poner un hama allá. Sí. Detroit Become Human. Eso fue Dylan, ¿no? Es el Rat Claw que. Muy bien. Pero vas a entrar a todas las putas casitas, ¿no? Es lo que te dice. Mira que son esas caras de Lego. Pero yo quiero verlo. Porque, bueno, quiero. Es parte del lore. Esta es la casa de. ¿Qué están esos arcos? Esa es la pista de para entrenar. Nice going, son. Es para volver y que me diga el código. Bien. ¿Y acá qué hay? Tap search. Mira alrededor. Es una basura. Ok. Aquí hay una tienda. Ah, para Tristrak. Mira el príncipe Carlos. O Tristán, uno de los. Hay que ponerla. 100 mangos ya. Destroy Eastons. No lo tira. Hay un juego de tenis para la TurboGrafx cuya campaña es un RPG. Ese digo yo. ¿Pero lo jugaste vos? No. Yo lo debo haber jugado en alguna. Es que. Vos jugaste, sí, me he contado. Hace años con Chopper jugamos una noche de juegos de TurboGrafx. O sea, ¿qué hicimos? Jugamos una noche y elegimos los que todo el mundo decía que eran los mejores. Y ¿sabes qué? Eran todos malísimos. Así que eso es un trailer de lo que puede llegar a pasar. Che, este está re bueno. Mira, este tiene saltitos. La pista. Hacer un RPG bastante detallado. Y hay basura hacia lo lejos. Pará. Ay, qué difícil de doblar. ¿Por qué odio los juegos de carrera que no doblas? Pero quería agarrar la rampa. Había una rampita. Ahí está. ¡Pum! Bueno, pero ¿cómo salgo de la pista? Quiero volver. Me gusta que para la parte de autos siga la musiquita de RPG de pueblo. Es que son como... Es como la parte de autos es como la pelea del RPG. Claro, pero no es música de pelea de RPG. Es música de pueblo de RPG. Ah, sí. Es un pueblo medio épico. Bueno, es un pueblo de carreras. Ahí está. 100 pesos me salió eso. Bueno, cuando quieras. Ok. ¿Te gastaste 100? ¿Te dio 500 pesos tu papá? Sí. ¿Te gastaste en eso? Estatus. Ah, mirá, tengo el... ¿Puedo es un bad. Sí, motor. Che, está re bien este juego, me encantó. Okay. ¿Y acá es la pista de verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? Eso no es una pista, eso son... Es una pista de cricket por ahí. No, se estaba quebrada Detroit, cambió el nombre para evitar los problemas. Dicen, bueno muchachos, vamos a cobrar la Detroit. Acá es Detroit. Bueno, quizás nos pasamos. Bueno, volvamos a ver atrás, muchachos. El muro del fondo es el de Attack on Titan. Eso explicaría muchas cosas. Qué tristeza es esa rampa. No, la agarramos mal. Mira, linda la rampa. Por Dios. Me encantó esto. Es como un Pokémon, pero de porque me dijo que en los pueblos, en todos los pueblos, hay lugares así. Sí. Y puedes comprar custom parts, pero la cuestión es que. Ah, esperá, vamos a hacer una cosa, vamos a salir al mundo, a ver si peleas random. Dale. ¿No? Mirá, grande es Detroit. Y bueno, es Detroit, ¿qué esperabas? ¡Y peleas random! A ver, it's me, Fast Frank. ¡Fast Frank! ¡Obvio! Son peleas que te preguntan, peleas random que te preguntan si quieres jugar. Bueno, pero está bien, es una carrera, ¿no? Ganale a Fast Frank. No puedo, es Fast Frank, mirá cómo salí, picó en punta. No, va muy rápido, Fa Frank. Es que tengo un auto de mierda. Ahí está, si la rompe una cagada. No, Fa Frank. No te vas. Se me va, Fa Frank. Está en otro juego, Fa Frank.
No, está ya. Igual hay rubberbanding duro ahí. Una curva adelante, ¿vos decís? Sí, ese me está. No, si Fast Frank no te ganó por 17 vueltas ya, es que hay un rubberbanding duro. Bueno, recuerdo de Yakuza 0 y las carreras de auto, también pasé horas con ese mismo juego. Tengo que subir de nivel para subir mi auto. Che, es buenísimo este, Me encantó. Bueno, está muy bueno, muy original. A ver si tiene. Speedrun. Ojo, muchos RPG tienen speedruns, pero. Ay, perdí. ¡Oh, no! ¿Cómo se llama? Mira, este soy yo. Este es Final Lap Twin, ¿no? Dilm. No voy a permitir que pase de vuelta. Speedrun, sí, tiene speedruns. Mirá, aunque pierdo medio plata, me dijo, algún día vas a ser campeón, me dijo. Sí, y que de alguna forma vas a tener que comprarte. Claro, las partes. Pero me volvió a casa. ¿Pero volvió a casa? O sea, ¿te humilló tanto que te sacó del mapa? Sí. Wow. Es el Pokémon Racing, tiene desafíos en los pastos altos, porque. A ver acá en la. ¿Sí? En el. Si hay otra pista por acá en los pastos altos. No. ¿Qué fui? Y me encontró, por todo el mundo quiere correr conmigo. Finally found. Está el Kid Kura, ya ese juego era una basura. Sí, mirá, le dije que no y mirá lo que me dijo. Pero insisto. No me deja decirle que no. No, te voy a jugar igual. Hay el ganador que tiene el speedrun son 58 minutos. ¿De esto? Sí. O sea, si son 58 minutos significa que el juego durará como 8 horas. Claro. Lo que pasa es que los que hacen speedrun terminan todo con el auto de nivel 1. Sí. Es yo imposible. Te diría que elijas. Sí, por eso te diría que elijas. Yo te diría que el F1 Circus. Hasta ahora es nuestro mejor candidato. Sí, estaba buenísimo. Igual. Está buenísimo. Gran juego. Un desafío juego. Diplomático, nos dice otro Dylan. De los mejores que encontré hasta el momento, ¿eh? De verdad. Me emocionó. Jugar, es un juego que jugaría. No sé si para tanto, pero sí. ¿Vos Final Match Tennis, tenía un Final Tennis ahí. Vos sabés que sí, yo lo jugaría. Sí, lamentablemente. Sí. Ahí está, Final Match Tennis. ¿Será este el RPG? ¿De tenis? ¿O cómo se llamaba? ¿Te dijeron? No, no me dijeron absolutamente nada. ¿Está el Kid Courage? Pregunta. No solamente está el Kid Courage, sino que lo tengo por acá de verdad. ¿Sí? Sí. Venía con la consola. Arturo, obviamente. Sí, sí. Ah, no. Mira, no, de Human, ¿eh? Este pues está bueno. No sé, no tengo los nombres. Así está en Open, un set, no nos pongamos. No voy a llegar ni a jugar el set. A ver. ¿Pero no es lo tuyo el deporte blanco? ¿Este deberías jugarlo vos? Toma, acércate ahí. Yo voy a buscar el Kid Courage. Dale. Dale, demostrar tus conocimientos. Oh, no. Oh, no, ¿qué pasa? Hay que mover la cosa. Dirty Load. Che. ¿Está difícil? Sí, Quédate de ese lado. Uy, no. Ahora te toca a vos. Acá ¡doble falta! Me recago en. ¿Y el set son 3 games nomás? Y porque ya vieron cómo jugabas. ¿Ahora sos el de arriba? Claro, me están bajando los sets mientras juego. Sí. Pero la re. Mientras ven sufrir. Ahí justo está. Que se devolviera. Kid Courage. En la zona. ¡No! Es súper sensible. Y mientras él se humilla, para los que no conocen. Horroroso. Así es el. Así vienen los juegos. Parecía como un CD. Pero no, el juego está ahí y viene en una tarjetita. Este en realidad le falta la tiene como una protección a las tarjetitas. Pero estos son los juegos, son las tarjetas. Estoy canchero. ¡Déjame ganar un punto! No me deja ganar. ¿Ves que no es fácil estar de ese lado? Vos acá, tipo canchereando y hablando. Sí. Todo. Jamás he canchereado sobre tu performance. Y tiene acá un. El Kid Courage tiene un. Pero la tiene. Una historieta. La historieta, lo interesante es que lo tuvieron que adaptar el juego, porque es el juego que viene con el TurboGrafx, ¿no? Y tuvieron que adaptarlo del japonés, que es un juego que nada que ver, es un juego de un samurái. Y entonces, al pibe más o menos lo digo, es un samurái que tiene un robot. Ojo, por ahí llegamos a que estar yo, ¿no? ¡Pero déjame ganar un punto! ¿Cómo decís? ¡Un punto! ¿Hiciste uno? ¿O no? ¡No, no me dejó de hacer un punto! Capaz que elegí el peor jugador del juego. La. O tenés que salir a. Eso, elegiste el peor jugador. Bueno, y viene con. Como no sabían cómo adaptarlo para que la gente entendiera algo, hicieron este cómic. No sé por quién está dibujado. A ver. Steve Banks. No sé quién es Steve Banks. No es conocido. No es nada de conocido. Pero después los juegos originales, a ver si tengo otro por acá. Mientras vos seguís sufriendo. Sí, tengo otro acá. Ahí porque te pasaste, lo perdí. Claro. Pero la remandita. Vienen así, vienen recancheritos en una. Ahí de nuevo te pasa. Agarraditos. Vienen agarraditos ahí con una solapita. Es terrible. Y con una. Con un. ¿Cómo puede haber tanta maldad?
con un tarjeterito. Un tarjeterito donde metes ahí la... ¡Pero déjame hacer un punto! Que igual las tarjetas estas... El tarjeterito, como está hecho de una goma que con el tiempo se degrada, ahora está toda pegajosa y horrible. ¡Pero! Una vez que parecía... Y este es fantástico la tapa, porque es TV Sports Basketball. Que no sé por qué lo tengo. No sé por qué tengo este juego, la verdad. TV Sports Basketball es de CinemaWare, ¿no? Es uno de los últimos juegos de CinemaWare. No, esto es de NEC. No, CinemaWare. Debe ser que le copiaron el nombre. Ah, no, verdad, CinemaWare. Sí, sí, sí. Son... No, 21, 100, pero mirá no. Lo que es mi humillación. You need more exercise. ¿Sabes qué? ¿Hiciste un punto? ¿Sí? No hice un claro punto. A ver, probá de vuelta, no puede sí, ser. Sí, sí, sí. Hacelo de vuelta. No, esto con esto vamos a quedar toda la noche hasta que haga un punto. Ah, y después yo con la Fórmula 1, mira. Mira. ¿Sí? A ver, voy a buscar la espirra. Buscá la correa de afiche que están sacando a pasear. Horrible. Qué mal le estoy pasando. Le estoy pasando muy mal. Era la idea. ¡No me deja pasar esta pantalla! Apretá el. A ver, Exhibition. Juan Pedro de Suscom. ¿Cómo se llamaba el jugador? Este? Esto parece que dice Agassi. Y Com va a ser este que es cortito, que va a ser un salario. Vamos a jugar en ladrillo, porque el jugador argentino juega en ladrillo. Vamos a jugar a tres sets, porque va a ser la única forma de hacer un punto. Un punto y lo sacamos. No sé cómo se llamaba, me olvidé de ella. Pero la ¿te acuerdas cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Este? Sí, así busco la pierna. Final Match Tennis. Ahí está, Final Match Tennis. ¡Un punto! ¿Lo hiciste? Sí. Capaz que era porque era workbook y necesitabas más ejercicio. No me falta. No existe el Final Match. No, pero ¿cómo te vas a poner así? Nadie lo speedrunió este. Ese es el tuyo. Este es el que tenés. ¿Este es el mío? Este es el tuyo. Hacer el speedrun sí. Esto. Sí, tienes que hacer el workbook en menos de 10 minutos. A ver. Match. Pero, ¿cómo me. ¿Cómo me estás haciendo sufrir? No existe. No está, nadie lo. Pero. Jugó. No, nadie lo juega. Creo que hay una muy buena razón para que sea así. ¿Vos coleccionás esas reliquias? Me preguntan. Sí, no solo colecciono, sino que después mostraré. Pero acá tengo. Pero. Acá hay 75 consolas. De verdad. Hay todas. De hecho, hace unos meses pero estuvo no toda ser, mi colección. No puede ser. En Tecnópolis. ¿No? Después les paso algún videito si quieren. Y estuvo muy lindo. Las pusimos ahí un montón de. Con la historia, con unos documentales. Y la colección que tengo es una colección que viene de ahí años. ¡Ahí está! De ese punto, una belleza. Se tiró el otro, no se festeja no. Cuando el otro se equivoca en el tema. Pero no sé qué. Sí, claro que se festeja. No, vos sí, haces sí, otro, dos puntos seguidos. Cuando el punto es tuyo, festejás. Y el punto siempre es tuyo. Cuando el otro se equivoca, también el punto es suyo. Sí, somos, pero no lo festejás. Error, claro que festejás cuando el otro se equivoca. No, bueno, en el tenis no está mal visto. No, cuando el otro se tropieza. Cuando el otro se le pega a la red la no, pelota. No. 75 en total. Obviamente con las variaciones. ¡Toma! Tengo unas 40. ¡Toma! Casi unas 50, 49. Lo que pasa es que hay un montón de variaciones. El Game Boy tiene. Hay como 20. Estoy contestando acá. Me está preguntando si colecciono. Eso para hacer pagos. Y... Uy, no, festejé sin. ¡No! Y alguien en algo hay que usarlas. Por eso estamos acá. Es súper sensible. Esto. Pero, y bueno, claro, obviamente se la dejo ahí flotando. Literalmente se la dejo picando. ¡Mirá qué belleza! Increíblemente, teniendo tantas consolas, uno pensaría que, bueno, ya tenés todo. No, hay un montón más. Yo creo que sí, para decir, tengo todas las consolas que están interesantes, me faltan unas 20 más. Por ejemplo, no tengo Jaguar, no tengo un Neo Geo. 3DO, ese es un catálogo lindo para hacer. Tengo ahí el 3DO, sería uno bueno para hacer. Sí, aparte porque todos los juegos por piratear. Sí, hay que hacer un CD de cada uno, quemar un CD, pero sí. Ahí va. No tengo que quisiera tener un CDI. CDI sería fantástico. CDI sería fantástico para tener los juegos de Les Legend of Link y todas esas porquerías. Sí. La única reliquia que tengo en casa son los CDs originales de Baldur's Gate. Propiedad de mi esposa. Está bien, le juego a Baldur's Gate. La Neo Geo cuesta carísima, sí. Sí. PlayStation debo tener alguna por ahí. Siempre me. No. Sí, creo que Fichi lo dejamos acá y. Sí, sí. Al tenis. Creo que la única consola que me arrepiento de no haber guardado fue la. Ay, ¿cómo se llamaba esta que era portátil que la venden acá en Argentina? ¿La Electrolab? No, esa la tengo de hecho, la de Electrolab. Ah, claro. No, la no es PlayStation, la puta madre, no me olvidé el nombre. Pero no importa, justo que hablaste de la Electrolab.
La tengo ahí lista. La Lugu, todas esas. Acá tengo lista de la con el Crystal Ball. Crystal Ball. El problema con esta es que no sé cómo carajo transmitirla. Cuando transmití la Tiger.com, tuvo que ser con una cámara apuntando. Y para continuar todo el tema. ¿Pero cómo corre esta Tiger? Para continuar con todo el tema de Tiger.com, transmitimos, le hicimos el vivo a través de la cámara de, no es malo, de es difícil, Game Boy no Camera. Bueno, ¿listo? ¿Estás satisfecho? No. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ahí estoy satisfecho! ¡Haciendo un punto hermoso! Pero puta madre, nunca voy a ganar un game. ¿Hay un botoncito de arriba, lo tocas? ¡No! Hay un botoncito no ahí. Va a pasar. Ahí. Ojalá fuera pero Crystal Ball. No es Crystal Ball. Es peor, no. Es... Crist Ball. Crist Ball. Crist Ball. ¿Tocó resetear? Sí, ya, bueno. Muy bien, Crystal Ball suena actriz de aire acondicionado, con muy poca imaginación, pero sí. Y Crist Ball no sé a qué suena. Yo no sé si vería una película con una actriz llamada Crystal Ball. Me parece que estaría como pasando más cosas de las que tenía ganas de ver en esa película pornográfica. Me imagino que tenés a 9.99 en uno, siempre. Hace unos días me miré la lista de casi todas las consolas que hizo la gente de Team Triple Jam. Por la cantidad de popó que había a principios de los 80, en todos los años hay popó. Ahora también, pero es está más pulida. Es shiny popo. Bueno, pero hay Final Soldier. Final Soldier es un juego de verdad. Vamos a jugar Final Soldier. ¿Cuál es? No me lo acuerdo. Es un juego de verdad. Pero que no queremos juegos de verdad. No, pero este es bueno. El ¿no es Treyu? Atreyu. Me perdí el hilo de lo que iba a decir. Si quieren ver mala calidad o cosas viejas y raras, pueden ir a mi canal de YouTube. Y ahí están los programas de hace 5 años donde transmitíamos cosas como la Tiger.com. Ah, sí, la vamos a Resident Evil 2. Lo abrí en vivo. Resident Evil 2 que. Sí. Todo así. Normal Game. 2 minutos. 2 minute game. 5. Setup, score. No, 2 minute game. Lo que sí hay que decir de los juegos de ahora es que, exceptuando cosas de Steam de esas que son la basura total, todos los juegos son jugables. Sí. Ya no existe eso de que. Oh, no quería ver. Me lo. Vamos a sentar, a ver. Todos los juegos son jugables. Sí. No hay un juego que vos. Acá hay juegos que son. Sí, también, pero incluso también creo que. Bubble. Hay que poner otras cosas en. Es como, qué sé yo, como pasa con el cine. También pasaba en los 80 que. Las películas, vos ves películas de los 80 que no puedes creer que alguien haya hecho alguna vez. Que visualmente son intragables. Que se nota que están hechas con dos mangos. Y películas por ahí comerciales. Vos ves Porky's ahora y no puedes creer que no es una película filmada en VHS. Sí. Pero igual las películas malas siguen siendo películas malas. Bueno, pero había todo un género en los 80 específicamente del cine berreta. Sí. Claro, porque había mucho menos saturación de cine. Claro. Había que llenar las pantallas con algo, especialmente la pantalla del eléctrico. Que para los que no lo sepan, era un cine que estaba en la calle Lavalle, que tenía 3 salas y doble función en todas las salas. Generalmente cuando las películas tardaban mucho en llegar en VHS. Tardaba entre 4 y 8 meses, dependiendo mucho del sello, en llegar en VHS. Entonces, al mes y medio salían de las pantallas. Y esas películas quedaban en limbo, no tenía forma de verla. Claro. Por eso había cines como el Electric, donde agarraban esas películas y a veces te las juntaban con algún otro bodrio. Podías ver Cyborg con Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren. No, ese es Universal. Cyborg es solamente Jean-Claude Van Damme. Podías ver Cyborg con Jean-Claude Van Damme y... Al mismo tiempo ibas a ver alguna porquería filipina, o ibas a ver La Sombra del Ninja, o Ninja 2, La Venganza del Ninja, o Ninja 3, Recuerdos del Ninja. Bueno, los Kid Ninja, no. ¿Cómo? ¿Los Tiny Ninjas? Esas creo que nunca llegaron al cine. Los pequeños ninjas, sí. Atardecer en la Mega Montaña era la mejor de esas. Sí, directo de VHS. Hace la manga, todo bien, nos dicen todo en orden, terminando de preparar la comida. Yo pensaba mirar Animus, pero voy a ver a los muchachos. Porque básicamente somos como el ánimo más triste que podrías ver. Somos como Hatsune Miku después de la jubilación. Che, este juego es un juego para sentarse y relajar. Porque no pasa nada. O sea, no hay manera de perder. Mirá lo que son las balas a la velocidad que van. Y la cantidad de disparos. Y ahora estoy con la peor arma. La cantidad de disparos, misil homing que tengo, todo. ¿Sí? Es imposible perder. Vamos a ver el boss. A ver el boss. Lleguemos al boss. Hugo boss. ¿Dónde estás? ¿Se dice pasar boss? Va, veamos. Si se pasa el boss.
En ese cine venía Daredevil, dice, hace la manga. Y de continuado estaba Tierra de Policías. Te hacía, en un momento te hacía combos así, te hacía combos con películas que eran... ¿Temáticos? No eran temáticos, porque Daredevil es el rey de los superhéroes, Tierra de Policías es un dramón tipo Scorsese con Stallone balbuceando más del usual. A veces ahí te la pone complicada. Uf, no, me parece que... Toma, te tiro una bomba y acá tenés otra bomba. Listo. Así se pasa el boss. Así se pasa el boss. Te apretó tres botones. Estoy en normal, ni siquiera lo puse en fácil. Igual no era vos, no te lo primero. No, capaz que sí. No sé. Vea, la bruja es fantástico, mira lo que es esto. ¿Sí? Qué lindo. ¿Qué carajo de disparo? O sea, es fácil, pero es lindo este juego. Claro que es lindo. Lindo, tiene buen diseño, tiene buena música. No pierdo, me encanta. ¿Sí? No es frustrante, como, mirá, es un mega asteroide. Bueno, de estos no hay. Gracias, Lucius, por hacernos el aguante. Un abrazo a tu hermana, Belu Lucius, que podría dejar de decir tantas pelotudeces. ¿Sabes que me sorprendió que el gamer Ragbier no hiciera comentarios? Porque hay un gamer que juega rugby, o jugaba rugby en su juventud. Okay. Entonces cada vez que hablan de los rugby dice que los rugby los están estigmatizando y todo. Como dicen todos los rugbyers. Como dicen todos los rugbyers, pero esta vez se lo guardó. Porque generalmente lo dice cuando los rugbyers violan. Que eso es como decir, no, bueno, no todos los rugbyers violan. Bueno, pero todos asesinan. Y acá parece que tuvo el tino de no hacer ningún comentario con respecto a los rugbyers. Pero me dieron ganas de retuitear algún comentario viejo de él de hace un par de años sobre otros rugbyers y que quedara como uno de esos mensajes así bien indignados que decían ay, el término rugbyer no significa violencia. ¿Cuál es el padre? No sé. ¿No parece nada? No, que acabo de agarrar el arma de vuelta, pero perdí todos los bichitos que venían conmigo. Yo el único rugbyer que conocí en mi vida me cagó un montón de plata. ¿En serio? Sí. Mira. Fuerte, ¿eh? O sea, me cagó como si te diera $5,000. ¿En serio? Sí. Mira, boludo, que todos los rugbyers tenían plata. Sí, no es que no tenía. Bueno, ahora está el jefe. Justo me quedé sin la burbuja. Eso. Enemy approaching. Había un miniboss en el medio todo, ¿no? Mira. Te voy a dar un punto por no decir Malfoy, Fitch. Está bien, mejor Belu que Malfoy. Hoy no sé. Mira, son dos. Algunos rugbyers no violan y todo, algunos. Che, este juego es lindísimo. Sí, está buenísimo. Qué lindo que tiene la animación. Nos tocaron juegos maravillosos. Sí, la verdad que empezó por la F. Puedo jugar los juegos más maravillosos esta noche. Sí. Vamos a ver, dale. Encima arma, bien. Sí, 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 estoy concentrado. Sí. El control es buenísimo. Sí, sí, lo veo. Tiene una respuesta. Tengo la animación. Fantástica. Bueno, me sonaba el nombre, me resonaba el nombre. Sí, capaz que es uno conocido. Que hay un podcast, se llama Retro Asylum, una cosa así, y hace un tiempo escuché un especial de TurboGrafx que creo, no me acuerdo si hablaban de esta serie, no sé si es parte de una serie, pero belleza. Bueno, está muy bien. Esto era bien. ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Pero no! ¡Pausa! ¡Pausa! Y volvemos. Los dos signos de admiración, wow. A ver qué hace. Después le tenés que editar la ficha de todo. Ah, mira, entonces me parece quería que tiene que invitar a la maratón de 12 horas, si no, no hay forma. Está bien. Desert, ¿no? Bien, 12 horas, unas empanaditas. Mirá, tiene formaciones con el Select. Le puedo cambiar las formaciones a la nave. Mirá, los diseños son buenísimos, la animación. A ver, la formación. No, no, mirá, esos sonidos están saliendo... Bueno, no sé qué hacen las formaciones diferentes. No, no puedo ver, o sea, estoy... No, me parece que las formaciones van a cambiar cuando ya tengas más cosas. No, 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 yo estoy apretando el Select y me dejas que cambie formación. Pero no te está cambiando nada de lugar. No, creo que como salen los misiles de atrás. Salen, no sé, con él. No sé para qué sirve cambiar con él. ¿Será la velocidad? Ahora voy lento, a ver. Si toco, ¿va más rápido? No, va igual. Todo en ilusión. Qué buena es la música. Esto es una belleza. Sí, sí. Todos los fondos no se repiten. ¿No? O sea, un poco sí, pero no es una... Se repitan en sí mismos, pero no... Pero sí es muy distinto de la anterior. ¿Sabes que está a nivel de un este, ¿cómo se llama el juego que elegís al Che Guevara? Guerrilla. Guerrilla. Es como una mezcla de juego de nave con guerrilla. Sí. El Guevara, que es el Guerrilla War. Bien. Ah, muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Me pareció raro que no tuviera versión en inglés. Por ahí tiene otro nombre. Puede ser. Sí, hay muchos que decís, ese es el que vimos, pero... Final Soldier. Special version ahí. A ver. Debe ser medio una versión hackeada. Ah, no, puede ser una revisión. Una reggaetón. Final Soldier.
Bueno, estos de, generalmente de los juegos de naves no hay. A mí la que me piedras, ¿no? No, y no, porque va todo. No, no puedes ir más rápido. Ah, tiene claro. Solamente 2 minutos de game. Debe ser una demo o algo así. Sí. O sea, esa que me hace acordar a la versión, a la edición especial de. Es solamente japonés. Es el tercer juego de la saga Star Soldier. Es editado por Hudson y es de Now Production. Now Production. ¿Qué nos dio? A ver. Adventure Island. Mira. Splatterhouse. Ah, bueno, claro, es un estudio. De verdad. Chuman Fu, ese nos había gustado. Sí. ¿Cuál era Chuman Fu? El de las pelotitas. Era béisbol. Sí. Claro. Juegazo. Juegazo sí, sí. Ese, pero. Bravo Man, ¿te acordás de Bravo Man? Sí. ¿También es de ellos? Sí. Dragon Saber. Está bien. Tenemos varios, en el futuro, por suerte. Por suerte. Bien. No. Y hay uno de tenis. Muy feliz este. Y después los condenaron a hacer Namco Museum. Hicieron. Ah, ellos hicieron con Takahashi. Hicieron el. Los Katamaris, no sé, Takahashi no probó nada de ellos. Ah, tienen un montón de juegos. Tiene buena historia. Es una... Sonic Riders, no los culpemos. No es malo Sonic Riders. ¿No? No. Para hacer un Sonic. Para hacer un Sonic, no es el Kirby Air Ride, por ejemplo, pero. Excise Series, mira, este es uno, otro de Human Entertainment, obviamente, con Fred Pro Wrestler. Es más, ese Bakugan que tenés ahí lo hicieron ellos. ¿Tengo un Bakugan? Tenés un Bakugan ahí de DC. Ah, mira. No sé por qué, pero ahí tenés un Bakugan. Lucha Libre. Sí. Este es para Dylan. Seguramente no. Son todos conocidos. Sí, pero son todos japoneses. Dylan, ¿no? Ayúdame. Este que tiene la cara media torcida se parece sí, a... Sí, Ming. Se viene jueguito de Lucha Libre. Sí, estaba ahí. Yo nunca los he entendido juegos de Lucha Libre. Acá nos cuentas si son la trilogía Superstar Soldier, Soldier Blade y Final Soldier. Claro, Soldier Blade es el famoso. El famoso de refluido, la verdad. Sorprendente. No, nadie iba a diseñar esa cara. Esa no, es una persona de verdad. No. Esa cara nació para el Yakuza 4, por él. Mira el efecto. Ah, isométrico. Ah, no. 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 Está torcido. Me clavó una. Ay, no, por favor. El control es como. No hay nada en pantalla, ¿viste? Es cinematográfico el juego. Sí. Es como el getaway de los. Es el getaway de los. De los juegos de lucha. De los juegos de lucha. Está bien que no haya barritas, que no haya cosas. Es que no sabes lo que está. Me tiró fuera. Sí. Bien, dale, ven. Uno. Muy dos. Muy buenas las animaciones. Tres. Variadas. No son muy buenas. No, las animaciones del fondo de los. Del público. Ah, tenía que subir. No, no, jamás entendí los juegos de lucha libre, ¿eh? No tuve la paciencia para saber qué hace. Porque te agarran y no sabes qué botón estás apretando. Capaz que estoy manejando el referee. Claro. No lo sé. Aparte, a mí siempre hay una dicotomía extraña en los juegos de lucha libre que no estás actuando en la coreografía, sino que estás luchando como si fuera todo real. Claro, ahí toma. No, muy raro. Bueno, no. Nos dicen. No conozco a ninguno, nos dice Dylan. No arrancó bugueado, ya le gana al 2K20, es verdad. No era de Yuques este, ¿eh? Me parece que Yuques era exclusivo de Super NES. ¿Fumanchu no era el que tiraba chicles? No, Fumanchu es el que te agarras las pelotas y empujas las pelotas. No se las empujas, sino las puedes traer. Un Sokoban medio. No, es una. Es como. Es como un Bomberman. Mucho más allá. Sí, sí, me acuerdo, el B-Ball. Que lo jugamos dos veces. No es isométrico, está torcido. El de arriba a la derecha era Pocho de la Pantera. Para que ponga la pantera quieta, quién sabe. Otro de estos. 5 vs 5 Elimination Match. Me parece que dan mucho de estos. Human, mucho juego de PC Engine. Y ahí empezó. Acá empezó Sudowichi. Claro, no Sudowichi. Sudowichi empezó en Human haciendo el Fat Pro Wrestler. Eran. ¿Sí? Sí, bueno, era Human. Antes de Yukes. Este que está haciendo el gesto. Esto si salía en Inglaterra no podía. Está haciendo el Fuck You en Inglaterra que hacen así. Epa, ahí está Dylan justamente. Ah, mirá. Tiene una igualita, Dylan. Para nosotros son iguales, porque no sabemos nada. Solamente dicen, no, ese tiene la marca acá, ese representa la maldad encarnada. Es el mismo juego, chicos, es el mismo juego. Es el mismo juego, pero con Dylan. Sí, y con luchadores un poquito más estéticamente agradables. Sí. Debe ser una categoría distinta. Categoría Yakuza, categoría... Y sí, acá está el 3. Ah, es el Fire Pro Wrestling. El 3 es el que le dejaron hacer solo a Suda. Ese es el famoso que termina con el que el protagonista se suicida. Sí, pero no sé si es exactamente este porque era el Special Pro. Porque hay Fire Pro Wrestler 3. Fire Pro Wrestler 3, Fire no sé cuánto, no sé cuánto.
Capaz que es este. No vamos a enterar por la presentación. Claro, porque Legend Bout. No debe ser. Uff. 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 ¿Está bien? Tenía una lucha libre con tipitos enmascarados para el Family. Devenía en violencia real con mis hermanos. Siempre bueno eso. El único de lucha libre que entiendo es el Kiniku One de Famicom. Ese se entiende. Mirá qué buenos personajes que tiene este. Sí. Uy, sí. Estos sí son todos inventados. ¿Tiene el nombre gato ahí? No lo sé. No, es lucha libre. Hay un par que son reales. Es lucha libre. Pues no sabes cómo son. Mira este. Tranquilo. Bien. Ese, el del bigote gancho. Wow, este me parece que tiene cierta ventaja. Ese. Quiero esto. Ese es de otro juego. Modeado con el ancho Peuchele, con el payaso Pepino. Yo me gustaría más uno con. Bueno, el ancho Peuchele está mucho fuerte también. ¿Sí? Sí, sí. Me gustaba eso. Papá Pacífico. Papá Pacífico. Sí, Papá Pacífico. Son todos iguales. Sí. A ver. Papá Pacífico también. Igual de chico siempre me dio miedo la momia, obviamente. Claro. La momia. Qué cagazo que te pegabas cuando salía la momia. Me pegó un. ¿Esto va? ¡Opa! Mira cómo le metí un codazo. No sé, igual yo te pego todos los botones. Como siempre en esta clase de juego. Bueno, es otro. A mí mucha fuerza me gustaba más porque Titanes en el Ring se sentía retro aún cuando empezó. Pero Lucha Fuerte tenía un espíritu ochentero. Tenías a Kato Ninja, por ejemplo. Que era un ninja. Eres un ninja blanco y un ninja negro. Sí. El bueno es blanco, el malo es negro, como en la historia. Como tiene que ser siempre. Sí, sí. Como pasó el. ¡No! David Shadow. Ojo con David Shadow. Pero eso que es un demo. Pero es un demo, no, porque es el que hizo esos juegos. Ah. Full Motion Video. Full Motion Video, vamos a verla. Pero es porno, sabés que es porno. Estoy preparado acá para el reset. ¿Sí? A ver. Si lo modías con Dink Set, te caen los de copyright. Si todavía exigen, si todavía existen. Tenemos que. Este es un video de que llamen de KLF. Eso es lo que dura. Claro, obviamente. Bueno. ¿Por qué no? No encuentro botón. Me puse tan nervioso que no encuentro botón de reset. Porque no tiene botón de reset la consola. Ah. Pero el Everdrive, el muchacho de Everdrive le puso un botón acá que te permite resetear la consola. Kato ahora da clases de acción para actores. Siempre tiene el dato vivo. el dato ninja. Todos demos esto. Formation Soccer. Soccer. Es el Formation Soccer. Es el Human también, ¿no? Creo que sí. Human se acaba todos los juegos con F. Sí. Epa. Brillo de anime. Sí, ahí está Human. ¿Cómo estaba Human en su momento, ¿eh? Sí. Me encantó. Human Cup. Porque después está la Animal Cup, ¿no? Ponele, no teníamos los. Este del 90, no teníamos los derechos de Italia 90. Oh, muy bien. Queríamos sacar un juego igual. Y porque había sacado de la Mundial. Juan P2, ¿por qué hay? ¿Por qué había? Espera, ¿puedo volver para atrás? No puedo volver para atrás. ¿Por qué había gemas alrededor? ¿Por qué no? ¿Por qué había gemas? Me gustan mucho estos juegos viejos donde puedes elegir países que no existen. ¿Qué había? Aún no me fijé. ¿Vas a hacer Yugoslavia? ¿Vas a hacer Argentina y la? No, hice eso porque estuve mal. Para, vuelta. Primero quiero. Me quedé obnubilado con los. Bien. Con la. Ahí está, con Cele, que es para correr juegos, sí. Me quedé obnubilado con la pantalla con la decoración esa. Human. Para decirle a la gente que nos queda todavía un ratito, juegos horribles de tu. Sí, momento. Por lo menos media hora. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay gemas verdes? Todavía. Y gemas coloradas. No sé, pero son las gemas tipo de juego de Sailor Moon. Sí, por eso. ¿Y la música? Ah, la música está bien para juego de fútbol. Bueno, obviamente, perdón por la. ¿Por qué fue elegir? Porque quería ver si tenían los nombres. Juegos de Fórmula 1. Pero vamos a ir obviamente con Yugoslavia. Menos 3 de naves. Contra la Unión Soviética. Tarde lucha libre. Mira, el de Japón es Tsubasa. Obviamente. Yugoslavia contra la Unión Soviética. Un Pokémon. Con un 4-4-2, 4-3-3. Justitos. Yo iba a tuitear, pero no llego a tuitear porque. Venimos a ver. A vernos sufrir el catálogo completo. Kickoff. TurboGrafx. ¿Por qué pongo hashtag TurboGrafx? Nadie va a estar buscando. La Unión Soviética no se separó.
en este momento. Bueno, estaba en esa. Que lo parió. La Unión Soviética no se separó. Tomá. Me gusta. Este estaba en Superman, ¿no? Sí, los chaboncitos. Sí. Oh, uy. Te hace re psicodelia. Epa. El CRT. No. El problema que tenían todos los juegos de fútbol era que el arquero siempre es el azar, digamos, ¿no? Pone los juegos. ¿Cómo corro? ¿Cómo cambio de jugador? ¿Cómo hago algo? Ahí está, ese lo saqué. No sé. ¿Hay un botón de correr? ¿Será el run? ¿El botón de correr? No, el run es para cambiar de jugador. Select, pausa. Este es tiro largo. Me la sacó. Ahí está. Pero ¿cómo? ¿Por qué corre más rápido que yo? Mucho más rápido que yo. ¿Y por qué hizo el pase para atrás? Porque era la Unión Soviética y yo era Yugoslavia, por eso corría más rápido. Claramente. Formation. No, hay un Formation Soccer on J-League. A ver, con el Yokohama Marinos. Hay que ver si es el mismo, hay que verlo. Tenemos que estar después, el día de mañana. Mira, más adelante, este 1994. El día de mañana van a decir, mira, jugaste todos los juegos y no jugaste ese. No jugaste esta versión. Mirá, era un clásico que tenía. Mirá, tenía un poco. ¿Ves lo que me hubiera perdido si te hago caso? Fue esas pelotas de juego artificial. Y siguen, Y siguen. Vamos. Guardar imagen como. Complicado guardar nombre. Pintear una burbuja. Pre-season match. J-League o All-Star. J-League. J-League. Obviamente. Con J Mamón. New Game. Me gusta que piensan que te vas a quedar mucho tiempo en cada menú porque cada menú tiene su música y su fundido. Sí, ¿no? ¿Cuáles eran los Yokohama Marinos? Supongo que son los únicos que conozco. No se lee nada, señores. ¿Por qué pusieron los logos tan chiquitos? ¿Alguien sabe qué camiseta tenía los Yokohama Marinos? Sí, ¿qué? El run es para cambiar de jugador, es un puzzle en sí mismo. Sí, el juego anterior era. Sí, porque el run en general no lo usan los juegos. No. Como la tira gigante, le sube un interpreto metido en el pecho. Mira, hacen la manga siempre, tiene una nota también. Un tío mío laburaba en lucha fuerte, hacía de uno de los que entraba con los malos y le pegaba un patiño al público. Espero que el patiño haya estado contratado. ¿Cuánto? $3. ¿Qué son esas formaciones? ¿Y Tele 90 mejor que no, está mundial? En japonés los números que lastimen. Sí. Ah, estoy haciendo los cambios. No quiero cambios. ¿Sabes qué? Eso probablemente pusiste al 22 en el arco, ¿no? Sí. Y lo dice al costado. Veamos lo que pasa. Es como una tiara gigante, dice Juan Barbel. Sí, es verdad que es como una tiara gigante. Lo que estaba alrededor, sí. Sí. Bueno, a ver. Rápido, vamos a pasar esto porque tengo es la. El mismo juego. Es el mismo juego. ¿No? No, mira. No es el mismo juego. No sé, tiene la misma perspectiva, medio extraña. Pero en Italia 90 era igual, ¿eh? No, Italia. Qué feo lo que te hicieron. Pero me clavó. Estaba yendo a tu propio arco. Pero me clavó un cortito adelante. Mirá, un cabezazo me metió. Sí, es medio soccer brawl. ¿Por qué? Ahí va. Bueno, ya está. Fútbol. Sí. Fútbol. No, sería santo. O sea, acá es Fórmula 1, tenis. Sí. ¿No? Claramente. Y eso no. Es lo único. El fútbol no vamos a estar de acuerdo en nunca. O cricket. 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 Te hizo sufrir otra vez, no. Espera, estábamos Formation Soccer. Oh, acá está lleno de public domain. Fractal. Fushigi no Yume no Alice. El sueño misterioso de Alice. Está bien. Esto es un anime. Esto o quiere serlo. Face. Fache. Fache. Facheco. Face 1990. Bien, este. ¿Eroge? Es posible, ya nos cruzamos con un Eroge. No, si empieza así, si es un Eroge y empieza así, va a estar. Vamos, ¿cuántos juegos de porquería? Vamos en cana. Todos los juegos tienen nombres genéricos de este estudio. Se llaman Time Cruise, Metal Stalker, Cyber Cross, Crossweaver. No, tenés que ver los enemigos, Nacho, te estás perdiendo. Y Manipus Menchay. Estás perdiendo, mira ese pollo que me sigue. Ay, no. Es un dodo. Es. ¿Por qué es una adaptación de Alicia no, de la Maravilla? ¿Por qué? Nunca vieron un pájaro. Mira, puedo cargar Power. Y grita, ¿qué dice? Dice algo, lo cargo tipo Mega Man. ¿Es un carácter? Y le disparo. No, son dos. No llego a leer qué es. Porque no me acuerdo. Necesito que esté acá mi mujer para que me diga. Toma. ¡Ay, no! No, para el otro lado. No, horrible esto. Se salta. Subo por. Está bien, es el. La Alicia.
No sé en qué, no recuerdo esta parte del libro. No, la de la planta de Planta vs Zombies tampoco. Es bastante dinámico dentro de todo, pero me comí un abejazo. Ahí está, eso sí es de Alice. Muy feo el diseño, muy feo las animaciones. Está siendo muy duro con el juego, ¿no? Es feo el diseño. Vamos a darle una chance acá, mirá, ahí el adicto. ¿Sabes qué me has acordado de esas porquerías y ese tipo de perspectiva y como esos colores disonantes a los juegos de plataformas de británicos de Amiga? Me has acordado a los James Bond, azul. Ay, sí, por Dios, azul es horrible. Y Zul tenía la licencia de Chupa Chups, entonces tenía que ponerle todas las golosinas que pudieran. Era una hormiga ninja que peleaba encima de golosinas. Horrible. Justo más rápido. Uy, no se da vuelta, ese es el problema. El Chupa Novalis es Eroge. Ah, y el Nambar Eroge también. Caramba, y el Vietnam Cyberbus. ¿Esto es Eroge? Ultra Eroge. Si se pone Eroge, quizás cuando te le ganas al boss. Vamos a probar. Ah, está hace la manga haciendo un paso de comedia. No es Eroge, definitivamente. Ese fantasma no es del Paper Mario, es bastante parecido. Del Paper Mario. Mira ese Wonder Guard, sí. Pero no, ay, que va tan rápido que no me llevo a dar vuelta porque no se da vuelta a tiempo. La chica esta tarda tanto en darse vuelta a esta Levene. No puedo creer. ¿Sabes que me hace acordar eso? Haber entrado a un cuarto y estar enfrentándome a uno, al Wonder Boy, al Monster World. Al Monster World. Opa, apareció conejo. Sí, no. Me está diciendo. Que tu princesa está en otro castillo. De Forest 2. El regreso de Forest Gump. Ah, mira, es un nivel idéntico al anterior. Opa, mira cómo me agacha. Dale, no disparo como está agachada. Bueno, está bien. Espera, volví al mismo lugar. No, no es igual. ¿Qué pasó? ¿Se cansó? Ah, porque si sostengo mucho el disparo, sí, que es el grito. Sí, un momento, mirá, se pone todo ahí. Ahí está el Eroge que vos. Ese era el Eroge. Sí, ahí está. Esos porcos pines, horrible. Bueno, está bien. Es mi clase de juegos igual. ¿Sí? Estoy seguro que sí. Es mi clase de juegos. ¿Cómo era? Ya me perdí. Uy, recién vamos por la F. Ah, es la... ¡Terminamos la F! ¡Terminamos la F! Me voy a comer una frutilla, por eso. No, pasame una. La F de frutilla. Ahora, el próximo necesitamos una naranja. Porque de ajé. Ganaranja. Ah, ¿te lo comiste con ajita y todo? Sí. Qué valiente. Toma, lo voy a bajar acá. Ay, no. Veo Galaga 88, Galaga 90. Guy Flame. Vamos con el fuego, Guy. Es una buena. ¿Ven? Una guinda, me dice, está bien. Tengo otra guinda para la gente. Cuando terminemos la. ¿Eh? Ya tenemos algo más almacenado. Con granadas podemos festejar. Ah, abrimos una buena granada ahí. O sea, ¿cómo va a quedar ese joystick? Sí, ya con la frutilla. Sí. Eso que traje. No sé dónde puedo parar el. Me había traído un algo para limpiarme. Pero bueno. En el año 4220. Dentro de. ¿Cómo era el juego? Mirá, ahora acá nos dice F de frutilla, G de grande de musarena. Qué buena idea, Dylan. Qué buena idea. Usted sí que sabe. Sí, lástima, vamos a tener la G hoy. No lo vamos a festejar. Sí, pero no sé cómo empezar el juego. A ver, select and push. Guy Fury. Es un Fire Emblem, me parece. Sí, estás armando ejercicios. Pero son todos iguales. ¿Cómo sé cuál es cuál? ¿Qué hace qué? El nombre debe decir, ¿no? Claro. ¿Estás seguro? Mirá lo que hiciste, ¿no? Bueno. Sí. Yo los pongo. Me parece que no es el. No estaría poniéndolos. Ah, bueno, no tengo más lugares. Ahí. Acá me tengo uno de esto. Acá. Y este. Este que parece que la sala la tiene. ¿No? Este acá. Ya está, ya llené. Ahora viene el enemigo. La música es completamente épica. Completamente épica. Va a pasar Fire algo. Emblem sin nada de lo que hace Fire Emblem interesante. Pará, ya vas a ver. Yo me emociono. Se viene Galaga 88, están emocionados, Waltz 89. Mira, mira. Ahora hay un. ¿Qué busca minas raro? Acá. ¿Estás seguro? No, ahí no puedo. Acá. No. ¿Ahí? Ahí. Ah, mira, se estoy moviendo. Ese.
que avance. Sí, por Dios. Se venía una batalla, pero me ahora capaz que nos perdimos en el Guy Flame. Guy Flame. Buscá el speedrun de Guy Flame. A ver. Speedrun. En el Google directo, no fuiste a speedrun.com. No, hay Guy Retro. Hay Guy Flame Neck Retro. ¿Qué nos dice? Hay una página de esta página. ¿Qué es un desk de Masaya? No tiene página de Masaya, ni en Neck Retro. Nadie lo conoce, nadie pasó de donde pasamos nosotros. No, ningún nombre es medianamente conocido. Pero salió el 26 de enero de 1990 en Japón y costaba 5.800 yen. Que 5.800 yen de 1990 son como $90 de euro. Muy bien. Gaia no Monshu. Dios mío, justo agarraste todos los RPG. Y porque es la G es de RPG. Así como la S es de. ¿Qué es esto? No sé, pero se ha salido un montón de bichos. Es el caster. Con dragón blanco y dragón negro. Y la participación especial de caballero blanco y de caballero negro. ¿Sí? Tan tan tan. Uy, otro de estos. Ah, bueno, pero este. Al menos este empieza el combate desde el principio. Pero yo no apreté nada. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué me parece? Es una variante en Archon, exactamente. El clásico Electronic Arts. De la época en la que Electronic Arts quería hacer honor a ese nombre. Fiches el meme de Sam Ben Affleck. Y espérame 25 minutos más. Guy Flame era compañero del Crystal Ball. Rayos, la Turbo Rush está dándome todo el material para un libreto. Sí, para un libreto rompe portones, pero un libreto al fin. Mirá, combate naval, ¿eh? Ojo, atención. Sí. A ver, yo quiero que se enfrenten. Que suceda. Dale. Fin. Dale. Ahí viene, ahí vale. Viene. ¿Qué viene. Se puede decir? ¿Qué se puede esperar? Gente, si les gustan los juegos malos, les recomiendo mucho un podcast. Mientras Facu sigue avanzando barquito por barquito, les recomiendo mucho un podcast que se llama How Did This Get Played? O sea, ¿cómo se jugó esto? Son unos comediantes que hablan de juegos, que saben mucho de gaming. Mucho, me sorprende, para no ser gente que venga del periodismo gamer, saben muchísimo y juegan juegos del año de la poronga, los disfrutan mucho, aún los peores de todos. El último capítulo es sobre Shadow the Hedgehog y es más que disfrutable, pero les diría que empiecen con el primer capítulo, que es sobre el Sonic de 2006, que es un juego muy interesante para hablar. Básicamente lo que hacen es hablar, es comentar la experiencia durante una hora con varias secciones, varias cositas en el medio. Es muy muy gracioso. La verdad, mi podcast favorito de los que empecé a escuchar el año pasado. Acá sigue jugándose este juego. Te están ganando, Paco. No están moviendo. No moví nada, tenía que mover uno por uno. Claro, por eso. Uno. Pero así no vas a ganar. Pero no sé, no me dejó ahora mover, no me dio otro turno. Igual dragones contra barcos. Yo vi Game of Thrones. No, pero atrás no, mira, es una buena idea. Atrás tengo ángeles y demonios. Ángeles y anadeles. Sí. Pingüino tengo. Bueno, tienen un Kraken. Es un Kraken en el mar. No, tienen un Kraken. Es un Kraken eso, calculo. Por decir algo, en realidad es una lombriz solitaria. Sí, lo mar. Me gusta el movimiento. Que dicen, bueno, en realidad no estás de este movimiento, pero cambia de un Kraken a otro. Cambia de dos diseños distintos que tenés. Lo que pasa es que tiene que ser algo que se note. Porque si van a ser dos cuadros. Claro, pero por lo menos, pero tiene que parecer que se está moviendo. No, está. Claro. Bueno. Sumo un aporte. Hay un video muy divertido que se llama Sequelitis de Mega Man, que habla mucho sobre cómo hacer una curva de aprendizaje vía gameplay y no tratar al jugador de boludo. Sí, es un video famoso, me parece de Game Theorist sobre uno de esos. ¿Cómo se llama este que hace todas las animaciones? Sí, que hace mejor con las caritas. Sí, sí. Ego Raptor. Que el que estaba en Premier Cave. Ego Raptor. Ego Raptor, es verdad, Ego Raptor. Sí, se usaba mucho en clases. Yo daba, este año no lo voy a hacer. Clase de diseño de juegos y era un video que generalmente mostrabas. Canal 88, no tenemos otra opción. No hay otra opción. No hay opción, no hay escapatoria. No. Gálaga. Ese es Gálaga. Puedes jugarlo dual sin. ¡Guapa! ¿Viste el efecto que tiró ahí? Sí. Tiene la música. Este Gálaga estaba en arcades. ¿Sí? Sí. Me acuerdo patente de esa estación espacial flotando ahí.
Mirá cómo explotan los bichitos. Está bien. Es más, bien. Este Galaga, ¿sabes dónde lo jugué? En la costa. No, lo jugué en el Aguata, en el... ¿Cómo se llama? En el Kawasaki Warehouse. En ese, en esa especie de espacio medio cyberpunk donde, donde tenían juegos en Kawasaki, así al, al sur de Tokio, que ya no existe más, que era muy lindo lugar. Ya no lo sacamos de encima. Sí, era Galaga, ¿qué vamos a hacer? No, este, una muy buena versión de Galaga, debo decir. Sí, sí, hermosa. Hermosa. Pero sí, no Galaga. Vamos Galaga a ver. 90. Tyson versión. Bueno, empecemos, vamos a Tyson. Y, no, porque están... Ah, bueno. O querés la Tyson, vamos con la Tyson. No, al final, si me hace de jugar las dos me mato. Lo que pasa es que, ¿por qué el 90, el 88 es japonés y el 90 es USA? Mira, quizás el 88 nunca salió. Capaz que él salió en el 90 y dijeron, no le vamos a poner 88, es el mismo. Es el mismo, claro, lo que pasa es que... Salió es, en el 90. Eso es exactamente lo que pasó. ¿Querés entender? No, gracias. Ah, vino mi hijo a robarnos frutillas. Pero si tenés frutillas en la heladera. Sí, sí. Y ese no gracias no fue sarcástico, yo creía que era sarcástico, pero no. A ver la silueta. Estuvo un rato largo ahí afuera viendo cómo nos robaba la frutilla para salir en cámara. Sí, sí, sí. Él quiere, me dijo hoy, quiero hacer, un transmitir las tres, este, ¿cómo se llama? Las me dice que no. Undertale, quiere jugar Undertale en vivo los tres. ¿Los tres finales? Los tres finales, los tres caminos. ¿No son como 18 horas en vivo? Sí, le dije, hacelo. A ver si te animas, a ver si me... De repente... Bueno, Galaga, PD Red no, Kings, PD lo pasamos. Sound Rips, Game of Life, PD la Juego de la Vida, Express, CD Card. ¿No? Gambare Golf Boys. Creo que podemos. Vamos, chicos, Golf. Podemos disfrutar. Gambare Golf Boys suena a algo que podría gustarme. Se vuelve más complejo con el paso de los niveles, dice Waltz, con niveles con Scrolling y todo. Bien interesante. Nunca lo sabremos. No. Gambare Golf Boys. Al final, Golf Story no había inventado nada, me parece. Mario Golf tampoco. El dedito, muy, muy fuerte el dedito. Sí. Una. No. ¿Cómo que no? No. ¿Tienes hay que ponerlo? Ellos, Dylan, muy bueno. Fushigino Dylan. Fushigino Dylan. Gambare Dylan. Y esto, ahí está. Mi oponente. No, ¿o mi club? Sí. Mi club es... ¿Cómo puede ser mi club? Stream PC. ¿No? Nada, le escribí PC, ponemos. ¿Por qué? Como parece, no escribimos, tenemos buenos recuerdos. Claro, que no sea otra cosa, ¿no? Sí. Escribí PC en una PC, en una tubográfica. Claro. Me dijo que no. ¿No? No sé. No sé qué te esperan. No me dejó. Se no, llama no. Japonés PC. Claro. ¿Tiene que ser más largo? No. No me deja, pero déjame ponerle el nombre. Estoy diciendo, no, va. Tiene que haber una letra, un símbolo y al menos 8 dígitos. ¿Por qué? Confirme que no es un robot. Bueno, creo que este fue el juego que más rápido nos aportó, puede ser. 2 amperes, 3 amperes. No entiendo. ¿Por qué no puedo pasar acá? ¡Qué misterio! Capaz que me falta un accesorio, este juego se jugaba con un guante. Sí. Este, me dice, conecta el guante del. Nunca lo sabremos. Nunca sabemos qué era el Gambare Golf Boys. No. Creo que nos ahorramos algo. No. Era un juego. Gekilla Boy. Gekilla Boy. Es un boy más modesto, me parece. Me gusta igual la idea de estos juegos que ya. Que no sé qué son. Y que nos dice, me fui a la buena en un segundo, vuelvo y está todo en japonés. ¿Qué rompimos? No lo suficiente porque todavía seguimos jugando. Yo le pegué un par de patadas sutiles a la Turbograf a ver si se desconectaba. Esto está muy bien. Me pareció sarmiento. Mira ese culito como. Está como. Como agarrable, como tenían ganas de hacerle un pellizcón. Sobre todo a ese tamaño. Claro, pero ese protector. ¿No tenés tu celular ahí? ¿Qué? No. ¿Algo para sacar la foto? Sí. Bueno, ¿qué? ¿El culito? Claro, porque necesito que estés al lado de ese culito. Anda. No, voy a sacar la foto al lado de ese culito. Esa foto queda de archivo. Bueno, voy yo con el culito. Eso, claro. Estoy completamente de acuerdo. Es, mirá lo que, para que sepan el tamaño, sí. Más o menos, del culito. Uh-huh. O sea. No, pero pellizcalo.
Ahí está. Pero no hay referencia ahí. ¿Qué? Del tamaño, yo quería que se vea. Ese, se ve claramente el tamaño. Se ve el tamaño. Está al lado de tu cabeza, se ve claramente el tamaño. Está bien. Ahí está, hermoso. Los tiene muy ajustados los pantaloncitos. ¿Sí? No, igual esa persona hace complemento. Sí. Toma uno. ¡Oh! Es hermoso. Esto es buenísimo. Ah, es de fotos. Un ovni, un ovni. Pero sacale la foto al ovni, ¿no? Ahí está. Ahí está. No, es como el Pokémon Snap. Es el Pokémon Snap antes de la maldad. Me encantó. Ay, no, seguro era una estrella o algo así. No sé por qué de esa. Mira eso. 100 puntos. No, mira, señor, se va a abrir el coso. Apuesto que se va a abrir el coso, el sobre todo. Dale, dale, dale. Sí, sí. Y atrás está Mónica y Cebollita. ¡Ahí está! Yo conozco a mis pervertidos nipones. ¡Heidi! No, es Mónica. Es Mónica de la turma de Mónica. Sí, sí. Y Magalí. Ahí va. ¿Por qué capturo? Se me está acabando el rollo. Esa Marilyn que se le va a levantar. Esa Marilyn. Ahí está. Pin, la agarré con la pellera. Justo bueno, el mejor juego de TurboGrafx. Lejos, lejos. Mirá lo que son esos diseños. No. O sea que parece el juego de Frank Azo. Es Frank Azo. ¿Y está? Hermoso. O sea que es el pañal maestro, ¿no? Me encantó. Che, pero es muy japonés pervertido. ¡No! ¡Es japonés pervertido! Cuando se caía. Cuando se caía. Ah, claro, mira, con la cara que tiene mi chabón. Sí. Estas, las pelotas, calculo que las tengo que esquivar. Las sí. Puedo matar. El auto de... Te voy al futuro. Sí. Se me están acabando las fotos. Me quedan cuatro... El rollo me quedan cuatro. ¿Y has tenido un puntaje X que tenías que llenar? Es el Pokémon Snap pervertido. ¡Oh! Tú perdiste el avión que no, se caería. No, es que ya había sacado fotos de avión y no pasó nada. No hay nada más interesante. Ahí está, Superman. ¡Ay, saca la foto! No. ¡No! Perdí las cuatro fotos. Claro, cuando te tocan eso. Pero me quedé sin fotos. ¿Y ahora? Ahí está. Ah, y el tipo es el de la redacción. Claro. Me mandó a sacar fotos. Mirá, y tenés las fotos efectivamente que sacaste. Es fabuloso este juego. Los diseños, todo. Hermoso. Gejin Gaboy era este. Gekido Boy. Ahí está haciendo la evaluación. Sí, sí, la cara. Sí. Pero no, me dijo de repetirla porque me fue. Ah, tengo que hacer 10.000 puntos. Ahí me dijo. Haceme 10.000 puntos. Tengo que esperar a que pase esa. Son 200 eso. Ah, pero me da 5 fotos más. Ah, me perdí el... No. Ah. Claro, las cosas te dan más te dan más películas. Igual siempre en la misma progresión. Calculo que sí, porque debe ser en el primer nivel. No, no, claro, pero siempre es la misma y siempre podés... O sea, siempre podés predecir lo que va a pasar. A ver, ¿cuántos puntos me da esto? 500. Ahí va. Obviamente. Y 5 fotos. ¿Esta qué está haciendo? Está como, no sé, rascándose la panza. No sé qué está haciendo. Ah, nada. ¿Pero es una foto del helicóptero? ¿Qué? No sé. Tiene que pasar cosas. Es muy difícil, ¿eh? No. Porque moves el personaje. Claro, a veces cae, a veces no cae. Claro. Esta se resbala ahora. ¿No? Había una que se resbala. Esta. Listo. ¿Pervertido? No apuntaste bien. Bueno, pero me dio 5 fotos más. Ah, eso está bueno. Estos me dan. Un poquito. Está bien. Pero si me... Algunos de esos se comentarán. No, me perdí. Oh. Esto de acá arriba. Nada. Con Walk. Dale, dame más. Es difícil hacer 10 lucas de punto. Sí, sí. Me he sacado todo. Ahí está, este se cae. Ah, me lo dio. Y me dio algo rarísimo, no sé qué era. Sí. Ah, me aumentó el tamaño de la cámara, mira. Ah. Eso me dio el ítem. Super. Bien, speed, bien. Este se cae algo. Ah, se come la chica, yo no sé. Este, ahí. Este. Che, este juego es bueno en serio. Es bueno en serio. Sí. Es un Jimmy Olsen de segunda selección, nos dicen. Qué flojo Marvel que no sea como juego de Peter Parker así. Totalmente. Sería espectacular. Por lo menos un par de side quests. No, mira atrás de eso. No, qué bueno, ese es el juego. Esa es una referencia al de Game & Watch. Sí. Help. Nadie le ayuda. Oh.
una estatua de la libertad que va a hacer algo. Ahí sí, un punto. El avión. La estatua se recibió el vuelo también como Marilyn. Ahí está. ¿Vosso? 5800. No, es imposible. En el Spider-Man Sega tenías que tomar fotos para conseguir dinero y comprar cartuchos de telaraña. Ah, mira, no recordaba eso. No, 7900, sí, se mira. Sí. Ay, no llegué. ¿Y si pongo abajo? Nada. Bueno, es un arcade. Hermoso, ¿eh? Lindísimo. Muy, muy original. ¿Por qué no hay otro juego? ¿Por qué no hicieron otro así? Sí, hicieron. Hicieron el que estás abajo del agua sacándole fotos a los peces. Pero ninguno así divertido. Pokémon sí. Snap. Todo Gekilla el mundo dice, World. ¿Cuándo van a ser Gekilla? ¿Cuándo van a ser un Pokémon Snap nuevo? No sé, pero ese era muy, muy lindo. Juegazo. África no era así. Eso, está el África, pero después hay otro de Wii que es abajo del agua, no me acuerdo el nombre. Está el de sacar fotos, está el Fatal Frame de Wii. Bueno, pero es un juego, no es sacar fotos como el. Ah, pará, y ya voy Speedrun, obviamente. Y ese como lo va a tener, es un juego que se debe a su público. Sí. No, no tiene. No tiene Speedrun. Bueno, por ahí es porque es medio lineal también. Un juego de 1900XX. Ni me fijé cuál era. Ahora dirá el nombre, pero. Hay muchos rayos, mucha tormenta. Gekido Gekilla Boy es el nombre del juego completo. Ah, entonces le dirían Gekido, Gekido. Action Photography Video Game. Diseñado por Tomcat System. Por Tom Kaliske. Y hay una secuela para PlayStation 2 llamada Polaroid Pip, que salió no solo en Japón, sino también en Europa. Claro, claro que salió en Europa. ¿Mira? ¿Cómo es? Polaroid Pit. Top Polaroid Pit. Tengámoslo en cuenta. Está bien. Bueno, este se ve re lindo. Esto es de una. Esto es de un anime seguro o algo así. Sí. Tanto de despliegue. Lindo. Super lindo. Tomcat System hizo ese juego y algún otro conocido. Es un juego de Conan. Hicieron. Es un juego de nave, bajo. No hicieron Pokémon Snap, pero el mismo estudio hizo los dos Pokémon Stadium. ¿En serio? Sí. Sí, sí. ¿Qué dije? Boy hicieron una adaptación de Seamer, una de Seaman, uno de los Itadaki Street, que son lindos, ¿sabes? Me gustan los Itadaki Street. Sí, sí. Varios Itadaki Street. Y el Slitherlink era de ellos también. ¿El cuál? Slitherlink. Un puzzle de tipo luminesesco para DS. Uno de los primeros juegos de ese, creo. Como el Meteos. Sí. Bueno. Un sudoresco. Endless Ocean, nos dice Focager. Eso, Endless Ocean. Ah, Endless Ocean, el de las fotos. No, por eso sí decía. ¿Endless Ocean en qué salió? En Wii. Ah. Bueno, aburridísimo esto. Bueno, justo llegó a la parte interesante, que va para arriba. No era tan interesante como para dejarlo. No, pero al lado de ir corriendo en una planicie. Era, sí. Era un Japan Joyride malísimo. A ver. ¿Cómo se llamaba? Es que ya estoy perdido, mi cabeza ya está empezando a fallar. Era el Genji Tsushin Agedama, el de recién. Ya lo olvidé. Decimos, dale un poquito para abajo, todavía no lo elijas. Ahí tenemos el gameplay Tom Madden, que es el próximo. Sí. Ghost Manor. ¿Qué era el próximo? Kokuraku Chukataisen. Kokuraku Chukataisen. Y Gomola Spirit. Gomola Spirit. No, los nombres son buenísimos. Gradius y Gangel. Yo diría que Ghost Manor puede ser nuestro cierre. Nuestro cierre por hoy. Porque sí vamos a necesitar energía para Kokuraku Chuka, para jugar un puto Gradius, para jugar un puto Gangel. El Gangel es desconocido. Sí, pero si Gradius no. Mira, tenés después el Hanataka Daka. Tenemos el Hatris. Tata. Por eso, por eso. Ghost Manor, decís, para cerrar la noche. Ghost Manor para cerrar la noche. Vamos con el Genpei Tom Madden, que suena. Hay dos, ¿eh? Ojo. Dios mío. Digamos que son dos. Hay dos, los dos de Wii, nos dice Folcache. ¿Cómo se llamaba ese de Wii que era. Que era como. Que jugabas con el viento? ¿Qué? Era como que hacías como vientito. De Wii Waker. Para saltar las plataformas, ¿no? No lo recuerdo. ¿Era el de WiiWare? ¡Ah! Ya, sí, fue uno de los primeros de WiiWare, de hecho. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llamaba. Folka, seguro que la roja. Esto me encanta. Creepy. Costan goblinesco.
Ah, re Ghost and Goblin. Sí, pero feo. Ghost and feo. ¿Qué pasa? Esto es horrible. No, no, muy horrible lo que está pasando. Muy difícil. Sí, porque ya perdí todas las... ¡Ey! ¡Hey! ¡Me están tirando cosas del cielo! Pero esto está hackeado, algo este no puede ser así, este juego. Esto no se muere. Reventé. ¡Muerte! What? You died. Lost Winds. Ahí está, gracias. Y obvio, era el título era con viento. Claro. Escuchame un poquito. Esto... Hay un scroll que agarro y me aumenta. Ahora mi espada hace... Nada, ya se le pasó. Mira ese background, papi. No sé qué están viendo por ahí en el stream. Lo ven, background. Acá no hay ningún tipo de background. No. Unos hay monstruos horrendos y tipo pesadillescos mal. ¿Perdí? Sí. No, entré. Ah. Ahora sí. ¡Wow! Mirá ese sprite. Che, parece Kid Courage igual, ¿eh? Mm. Que hacía esto también. ¿Te acordás el de Bruce Lee? El que jugaste, el que... Sí, el de acá, que era... Que es como esta, mira. Sí, pero no con esta animación. Buena animación. No, o sea, vale. Más sorprende la cantidad de frame. Pero ¿por qué está tan roto? Nadie usa una espada así. Es una especie de chacán tercermundista. Sí. Chacán sumeado. ¿Qué es esto? Recontento ese. Sí. Me tocó a mí. No lo puedo matar. No lo puedes matar. No se puede. Es invencible, inmortal. Y te sigue pegando el cadáver. Sí. Se queda una velita. No, no voy a llegar a mi destino final de chacanesco. No, no me hagas eso justo ahí. Está la salida, dale, vamos. Me emociono como que boludo yo. ¡No! Ah, mirá. Ojo, ¿ah? Japón. Parece. Japón. De costadito. Japón. Otro que no haber jugado. No, mirá, ahora tiene de arriba. Es como una app. What? Es como el juego de Cinema War que cambiaban de estilo todo el tiempo. ¿Por qué? Que me diga por qué. Hay un RPG de Koei, creo. Que era medio así. No, ahí me están cagando trompada. Fuera. Qué lindo. No, ahí salto, mira, porque es muy importante saltar acá. Claro. No, no sirve absolutamente para nada. No. Me morí, no. Nunca sabremos este cómo es, cómo sigue. En tu cara, From Software, sí, es medio From Software. Ojo que. Y capaz que son los pibes de From Software. Sí, en no, esa época. No, ya sí sabían hacer juegos en esta época los pibes de From. A ver, voy a dar una chance más a ver dónde llego acá. Uy, están esos topolinos. Toma, espera. Me gusta que son muy alegres todos. Sí, sí. Para ser todo tan... ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? El próximo vamos a tener que jugar la secuela. ¿Sí? Capaz que aprendieron. Déjame pasar, perro. ¿Cómo alguien puede haber jugado esto alguna vez y pedido una secuela? Es lo que me preguntaba la otra vez. O sea, alguien en algún momento compró esto. Pagó ¿sí? $90. Claro, claro, porque era un juego carísimo. Ah, mirá, entré en una... Lo que importa son los portales. A ver que nos sorprenda un juego de naves. No, vuelvo a hacer. No, ya se les acabaron. Sí. Un montillo, pero pasa. No, viene por atrás. Ah, pasa por adelante y ahora me ataca. Epa. De rasquichuela, Ah, toma. ¿Y eso? Ninja. ¿Me mataste de Kerusa, el otro de tigre? Bien, sí. Toma, pero no sé. Ah, tiene allá la. Mirá, es un jefe. Mirá las velitas. Sopla no juegan la secuela, a ver si no se pone al final del 1. Le gané. No, me perdí justo. No, felicitaciones. Me había dado el ítem. No, you died. Espectacular. Horrible. Che, voy a ver el nombre de eso porque necesito saber quién lo hizo. Un hijo de puta. Una conexión. Puede ser que haya sido un hijo de puta. Es muy. Gunpeito Made. Gunpeito Made. Y está el Cannoni. El Cannoni. Que sea la secuela. O capaz que es la precuela. Gunpeito Made es. Uy, de Namco. Es de Namco. Ah, porque es un arcade, es una conversión del arcade. Del 86. Un arcade horrible. Sí. Family Game está también, ¿eh? Está para todo. Esto salió en la Wii Virtual Console. Mira. Qué de arcade, de mierda que salía ahí. El de arcade. No, el de arcade es igual de feo, ¿eh? Y si es del 86, no creo que se hayan avanzado tanto los. Sí, pero. Es que... ¿Es el mismo o es? No, diferente.
Y dijo algo, ¿no? Sí, sí. Está lloviendo. Nunca sabemos. ¿Qué Namco nos dice? Porque sí. No sabemos qué pasó en el primero. Pero está acá, de vuelta. El personaje es Taira no Kagekiyo. Debe ser un personaje histórico. Debe ser un... Y está en Namco X Capcom, mira, obvio. Ah, mira. Todos están en Namco. Taira, ¿no? La cosa más oscura que te. Está la misma vieja. Está la misma vieja. Sí, tampoco es que... Tengo muchas más velas. Sí, es un samurái real. Parte del clan Taira, obviamente, que peleó en la guerra Genpei contra el clan Minamoto. Obviamente, dijiste. Obviamente, no, obviamente. Mirá, Taira, mirá, no, mirá. Es el camino de Goku. Sí. Voy a ir a ver a. No estoy haciendo nada yo. ¿Qué es eso? ¿Lo estás viendo? Ajá. El Akatsuki. Ah. Bien. Maté al dios dragón, entonces desciendo a la tierra. Sí. Y no fue una pelea muy épica. No, fue más bien como un trámite. Me parece, ya desde ya, lo veo que es un poco menos maldito este. Es totalmente. Además no es como el otro que arrancaba en ese side-scroller chiquitito. Igual es medio... ¿Sabes qué me has acordado? Y creo que muy poca gente en este stream entenderá de qué estoy hablando. ¿Te acuerdas los juegos de Bloodlust Software? Que eran los mismos que hacían los emuladores, que hacían Nesticle y Genesis. Que hacían los primeros emuladores que funcionaban. Sí. Pero a la vez hacían unos juegos que eran unos Pongs ultraviolentos, eran juegos de pelea asquerosos, que eran todos ríos de caca y cosas parecidas, que es básicamente lo que estamos viendo acá. Pero esto no, pero como este tiene mucha más producción que lo que hacían. Sí, sí, obviamente. Pero... No, tampoco una... ¡Qué producción! No, pero... No, pero este comparado con el anterior ya es un juego. Qué grande. No sé por qué estaba tan delirado el anterior, la cantidad de enemigos que aparecía, pero eso jamás podría haber sido un arcade. No estaba balanceado como un arcade. Es que capaz que esa parte no existía en el arcade. Uy, ya. ¿Son amigos, enemigos? ¿Qué, las caritas? Sí, no sé, porque aparecieron así cuando agarré el ítem. Un ítem malo, capaz. Esos no son enemigos, lo pasan tan son... Parecen sándwiches de espinaca, yo qué sé qué es eso, no tengo idea. Es el peor enemigo del samurái, el sándwich de espinaca. Claro, y esto también lo puedo saltar. Ah, no, mira, tienen los cositos de los... ¿Cómo se llama? Que ponen las micos, las... Uy, se va a apuntar arriba. O sea, tiene los... Ya sabéis, lo que sí, hacen sí, así, los hilitos. Los hilitos. Hilitos, eso. Sí. Porque debe ser algo demoníaco. Es una pesadilla. Esto es horrible, en serio. Es feo, pero... Encima me ataca de arriba que no puedo hacer más. Ah, llegué. Cuando llegas al arco, estás todo bien. Lo que pasa es que la cantidad de velas que me das es algo como completamente arbitrario. Ahí está, jefe. Es el esqueleto. Cuatro velas tiene, como yo. Es el juego de ¿cómo se llama? De piel. La vela vas a soplar y se te va sacrificio. Era un juego que se escuchaba mucho en la redacción. Sí, eso lo recuerdo. Sacrificio y rock and roll. Creo que teníamos 8 canciones en ese juego de rock. La vela. Bueno, creo que es un gran momento para resetear y empezar el último juego de la noche. No anda el botón de reset, se niega. Ahí está. El último juego de la noche, señores. Ghost Manor. Que me resuena. Sí. Ah, es Universal, así que. Es Yankee. Uy, puede que no ande. ¿Sí? Uh-huh. Porque no está el hack. Profundamente y, anticlimático. Si no está el hack, y jugamos al que viene. No, anduvo bien. Bien. Mirá. Estamos en resoluciones distintas, ¿puede ser? ¿Tú? Sí. Music on. Ay, podés elegir sin música. Algo te dice algo de eso. Ya estoy escuchando la música y estoy pensándolo, ¿eh? Turbo Technologies. Icon. Icon Simulations. Icon era un estudio que hizo un par de aventuras de Full Motion Video. Es Yankee esto, ¿eh? Sí, sí. Esto es... Claramente. Doloroso. Mirá lo que es ese título. No hay manera que sea. Turbo Technologies no sería jamás. Porque no lo pueden decir los japoneses turbo. ¡Oh! No, va con historia. Bueno, ahora, este juego lo conozco de algún lado. Esto lo jugué en DOS o algo así. Tiene cara, si es de iPhone debe haber estado de DOS, sí. Uy, Dios, con ese tamaño de letra no podés hacer tanto texto. Bueno, pero tenían en cuenta la gente que tenía las teles de 12 pulgadas. El personaje se llama Arthur y tiene una remera con una A. Y me dan ahí los poderes.
con la manzana fantástica. Esto es un juego, esto ya lo he visto. Esto lo he leído en alguna. Dame un poder, gracias. Este manzanero de nuevo. Sí. Ojo que gastás la manzana, qué feo. Ah, con razón. Después para, te gastas el shot. Sí. Uy, no, me dijo ya no. No, dale, dame otra manzanita, ahí está. ¿Por qué me pego antes? Estaste de arriba, ¿no? Pará, y ahora cargué 4, ¿puedo cargar 5? No. No, este me carga. Esto es de las cosas más feas que hemos jugado mucho tiempo. Es un final digno. No, me caí. No, mirá la cara. Me caí y tiene una animación para caer de alto. Bien, uy. Que es el tipo haciendo, pone cara de, ah, me caigo. Me gusta que sigue diciendo en Twitch Facundo Mounes Energy. ¿Y por qué no puedo cambiarlo? ¿No? No, 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 vamos a cambiarlo. Por cada juego. Esa cara como de. Tiene caras. Ay, no hice la caída larga. Tiene cara distinta en cada frame. Sí, sí, sí. Y cuando caes, hace una cara fantástica. Y todo el cuerpo se le. Tiene la A en la espalda. Ojo. ¿Cómo salgo de acá? O para que sepas cuál es tu personaje. Bien. No, mirá. Tiene un botón de buscar atrás y. Y no encontró nada. Pero acá no se puede salir, mira lo que es la plataforma esta. Esto es horroroso. No, por Dios. Este es un final muy representativo de la experiencia de lo que es jugar juegos de TurboGrafx. Hoy tuvimos bastante suerte. Hoy tuvimos mucha suerte. Sí. Los de Fórmula 1. Me dio mucha pena no haber podido jugar Rengeki Boys Golf Challenge. No gastes los tiros. Pero no entiendo qué hacer. No sé cómo salir de acá. Tengo un salto. Salta al otro. La que está del otro lado. No llego. Sí llegas. Ponele onda. Capaz que hay un botón de correr. No, no hay un botón. O sea, hay dos botones. Tres. Este, uno hace esto. No llego. Ponele onda. Casi. Bueno, capaz que tengo que nadar para el otro lado, ¿no? Claro. ¿Viste la animación cuando sube? Ojo, ¿no? Sí. Agarra un corazón. Ah, mira, tenía tres corazones. Que son los corazones son las pociones. Hay un fantasmita ahí. ¿Lo agarro? Opa. Hay vómitos del averno. Uy, no, me sacó algo. Me sacó un poquito de algo. ¿Y ahora? Ahora podés. Ah, capaz que el fantasma se acaso me sube. Vamos a esperarlo, a ver. Acá nos dice, en la manga, me recuerdan gráficos al Wayne's World de Super NES. Es verdad, capaz que es de mi empresa. Uy, sí. No. No, esto es muy frustrante. Muy frustrante. Pensé que ese pez no me llega a agarrar. Ay, eso es una. Pensé que era una puerta. Pero no, es un bicho. ¿Esto? ¿Qué hace? Gente, nada. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de. Ahí lo dijo. Lo mejor de TurboGrafx. Terrible. Terrible. ¿Tenés algo que quieres mostrarle a nuestros seres humanos? A ver, no tengo nada para mostrarle. Lo dejamos en esta música terrible. Vamos a terminar de comer las frutillas porque me dio hambre tanto. No, lo que vengo diciendo hace rato, y ahora que hay más gente, pero lo voy a decir, que tengo justamente acá el Electrolab. Voy a tratar de hacer un video de YouTube abriendo. Puedes cerciorar que acá está el sello. Ah, la faja de garantía de Electrolab Sociedad Anónima. Y no quiero que. Porque lo tengo que arreglar. Está todo. Ah. Sulfatado feo. Y quiero hacer un video de sobre esto. Sí. Que esta es la tacara. La cuestión es que. ¿Y eso cómo sacas video? Con una cámara acá apuntando. Ah, la una. Sí. Pero lo que sí quiero tener en cámara, no quiero dejar de hacer el romper las fajas. Claro, ese es el momento pornográfico. Exacto. Acá nos dicen, lo vamos a continuar otro día. Si estás diciendo el catálogo de TurboGrafx. Sí, lamentablemente ya está hecho el compromiso, así que se va a continuar, pase lo que pase. Ajá. Y el Ghost Manor no lo vamos a continuar nunca jamás, esta es la última vez que lo vimos, a menos que aparezca en el catálogo de Master System también, que bueno. Ya. O cuando hagamos los, yo qué sé, 10.000 juegos de DOS. 10.000 juegos de DOS, ahí sí que me quedo 48 horas para hacerlos seguidos. Bueno, chao gente. Chao gente, muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos vemos cuándo? No sé, cuando veamos, igual ya está en el lobby. Está bien. Ahí corto. Regístrense, suscríbanse y van a aparecer. Eso sí, síganme, después lo subo a YouTube. Eso, en YouTube, síganme en Twitter, en MySpace, en LinkedIn. Ahí bien, así que. Sí.